Historia del Hada Paribanú y el sultán que coleccionaba. La sultana Sarasad contó después de la historia del caballo encantado, la del príncipe Ahmed y el Hada Paribanú. Señor, ¿un sultán? Uno de los predecesores de Vuestra Majestad, que desde hacía varios años ocupaba pacíficamente el trono de las Indias, tenía en su vejez la satisfacción de ver que tres príncipes hijos suyos, dignos émulos de sus virtudes, junto con una princesa su sobrina, eran el ornato de su corte. El mayor de los príncipes se llamaba Husayn, el segundo, Alí, el menor, Ahmed, y la princesa su sobrina, Nurunibar la princesa nurunivar era hija de un príncipe hermano menor del sultán a quien éste había concedido importantes rentas y que había fallecido pocos años después de haber contraído nupcias dejándola de muy tierna edad el sultán en consideración a que el príncipe su hermano había correspondido siempre a su amistad con un afecto sincero se encargó de la educación de su hija y la trajo a su palacio para que se criase con tres príncipes esta princesa, de peregrina belleza y cuerpo escultural, tenía también un claro entendimiento, y sus excepcionales virtudes la distinguían entre todas las princesas de su tiempo. El sultán, tío de la princesa, que se había propuesto casarla en cuanto llegara a la edad propicia, y concertar alianza con alguno de los príncipes vecinos suyos, dándosela por esposa, lo pensaba seriamente, pero entonces advirtió que los tres príncipes, sus hijos, la amaban apasionadamente. Su aflicción fue grande. Mas no se debía a la imposibilidad de concertar la alianza que había proyectado, sino a la dificultad que él preveía en que ellos se pusieran de acuerdo y que los dos menores consintiesen en cederla a su hermano mayor. Les habló a cada uno en particular, y luego de haberles demostrado la imposibilidad que existía de que una sola princesa fuera esposa de los tres, y los trastornos que iban a causar si persistían en su pasión, nada olvidó para convencerles de que debían someterse a lo que la princesa declarase, desistiendo de sus pretensiones y pensar en otras mujeres, para lo cual les dejaba libertad para elegir y permitir que ella se casase con el que prefiera. Mas, como hallase en ellos una obstinación invencible, mandó llamar a los tres a su presencia, y les habló así. Hijos míos, puesto que para vuestro bien y tranquilidad no he podido lograr persuadiros de que no sigáis aspirando a la mano de mi sobrina la princesa, vuestra prima, y como no quiero hacer uso de mi autoridad, concediéndola a uno de vosotros, me parece que he encontrado una solución que ha de complaceros y conservar la unión que debe haber entre vosotros, por lo que debéis poner atención en lo que os voy a decir. Entiendo, pues, que debéis viajar cada uno por su lado por un país diferente, de manera que no podáis encontraros. Y como sabéis que deseo saber todo lo que pueda pasar, por raro y singular, prometo en matrimonio la princesa mi sobrina al que me traiga la rareza más extraordinaria. De este modo, como el azar hará que juguéis vosotros mismos de la singularidad de las cosas que habréis traído, por la comparación que de ellas haréis, poco trabajo os costará haceros justicia concediendo la preferencia a quien la habrá merecido. Para los gastos de viaje y la compra de la rareza que tendréis que adquirir, os daré a cada uno una cantidad igual, la que conviene a vuestra condición, pero no la emplearéis en sufragar dispendios de séquito y equipo. Pues dándoos a conocer por lo que sois, os privarían de la libertad que necesitáis, no solamente para llevar a cabo lo que os proponéis, sino también para mejor observar las cosas que merecerán vuestra atención y para sacar mayor provecho de vuestro viaje. Como los tres príncipes habían obedecido siempre los deseos de su padre el sultán, y como cada uno abrigaba la esperanza de que le acompañaría la fortuna y se podría casar con Nibar, le dijeron que estaban dispuestos a obedecer. El sultán mandó que se les entregase la cantidad que acababa de prometerles, y aquel mismo día ellos dieron las órdenes necesarias para los preparativos del viaje, y hasta se despidieron del sultán para estar en condiciones de partir a la madrugada siguiente. Salieron por la misma puerta de la ciudad, bien montados y equipados, vestidos de mercaderes, cada uno con un solo oficial de confianza, disfrazado de esclavo, y se dirigieron juntos al primer albergue, donde el camino se dividía en tres, y cada uno tenía que elegir un camino distinto. A la noche, después de una buena cena, convinieron en que su viaje duraría un año, y que se reunirían en el mismo albergue, acordando que el primero que llegase esperaría a los otros dos y que los dos primeros esperarían al tercero, a fin de que, como se habían despedido juntos de su padre el sultán, juntos igualmente se presentasen ante él a su regreso. Al día siguiente, al amanecer, después de abrazarse y desearse feliz viaje, montaron a caballo y siguieron un camino distinto. El príncipe Husaín, el mayor de los tres hermanos, que había oído contar maravillas de la grandeza, las fuerzas, las riquezas y el esplendor del reino de Bisnagar, tomó el camino de la ribera del mar de las Indias y luego de una marcha de tres días y agregándose a diferentes caravanas, ya por desiertos y montañas, ya por países muy poblados, los más fértiles y mejor cultivados que en lugar alguno de la tierra hubiese, llegó a Bisnagar, ciudad que da nombre a todo el reino de que es la capital y es la morada de sus reyes. Se alojó en un can reservado para los mercaderes extranjeros, y como se había enterado de que había cuatro barrios principales en que tenían sus tiendas los mercaderes de toda clase de artículos, en medio de los cuales estaba el Alcázar, o sea, el Palacio de las Personas Reales, que ocupaba una vasta extensión en el centro de la ciudad, con tres murallas y dos leguas de una puerta a otra. A la mañana siguiente visitó uno de esos barrios. El príncipe Husaín no pudo ver sin admiración el barrio que recorrió. Era grande y atravesado por muchas calles abovedadas y muy bien alumbradas. Las tiendas eran de un espacio y simetría iguales y las de los mercaderes no estaban dispersas, sino reunidas en una misma calle. Y lo mismo ocurría con las tiendas de los artesanos. Las muchas tiendas estaban llenas de igual clase de géneros, finísimas telas de diversos lugares de las Indias, telas pintadas de los más vivos colores que representaban al natural, personajes, paisajes, árboles y flores, telas de seda y de brocado, tanto de Persia como de China y otras partes, porcelanas del Japón y de la China. Alfombras de todos tamaños, y aquello le sorprendió tanto que le costaba creer lo que veía. Pero cuando llegó a las tiendas de los joyeros y los orfebres, pues los dos oficios eran ejercidos por similares mercaderes, se quedó embelesado al ver la prodigiosa cantidad de obras excelentes, labradas en oro y plata, y deslumbrado por el brillo de las perlas, los diamantes, los rubíes, las esmeraldas y los zafiros. Y otras pedrerías que allí vendían y estaban revueltas. Si le admiraron tantas riquezas juntas, mayor fue su admiración al juzgar la riqueza del reino en general, considerando que, salvo los framines y los ministros de los ídolos que vivían fuera de la vanidad del mundo, no había indio ni india que no llevase collares, brazaletes y adornos en las piernas y a los pies, perlas o piedras preciosas que parecían brillar más por la hermosura de su piel de una negrura que realzaba lo brillante. Otra particularidad admirada por el príncipe Husaín fueron los muchos vendedores de rosas mezclados entre el gentío que transitaba por las calles. Comprendió que era menester que los indios fuesen muy aficionados a esa flor, puesto que no había uno que no llevase un ramillete en la mano o una corona en la cabeza, ni mercader que no tuviese varios vasijas con rosas, de manera que el barrio, aun siendo tan grande, estaba raramente perfumado. El príncipe Husaín, luego de recorrer el barrio calle por calle, y pensando en las riquezas que había visto, tuvo necesidad de descansar. Manifestó su deseo a un mercader, y éste, muy cortésmente, le invitó a sentarse en su tienda. Poco hacía que estaba sentado, cuando vio pasar un vendedor ambulante que llevaba en el brazo una alfombra de unos seis pies cuadrados y la ofrecía por 30 bolsas. Quiso observarla mejor y llamó al vendedor, pero su precio le pareció excesivo, no sólo por su tamaño, sino también por su calidad. Luego de examinarla detenidamente, le dijo al vendedor que no alcanzaba a comprender cómo una alfombra tan pequeña y tan poco atractiva se vendía a un precio tan alto. El vendedor, que tomaba por mercader al príncipe Husaín, le contestó, Señor, si te parece muy caro el precio, mayor será tu asombro cuando sepas que me han ordenado aumentarlo hasta 40 bolsas y solo entregar la alfombra si alguien paga esa suma. Está bien. Entonces, si vale tanto será por algo que yo ignoro, repuso el príncipe Husaín. Has acertado, señor, contestó el vendedor. Y lo comprenderás cuando sepas que sentándose uno sobre esta alfombra, de inmediato es transportado a donde desea ir, sin ser detenido por estorbo alguno. Esta explicación del vendedor hizo que el príncipe de las Indias juzgase convenientemente adquirirla, dado que el motivo principal de su viaje era mostrar a su padre el sultán alguna rareza de la que no se hubiese oído hablar. Si la alfombra tuviese la virtud que le atribuyes, respondió al vendedor. No la consideraría cara y pagaría por ella las cuarenta bolsas que piden. E incluso te haría un obsequio que sin duda te alegraría. Señor, contestó el vendedor, te he dicho la verdad y podrás fácilmente comprobarlo en cuanto hayas cerrado el trato en cuarenta bolsas con la condición de que te lo demuestre. Como tú no debes llevar encima esa cantidad y para cobrarla tendré que ir contigo al can, en que como extranjero estarás alojado, con el permiso del dueño de este comercio entraremos en la trastienda, extenderé allí la alfombra y después de sentarnos en ella, expresarás el deseo de ser transportado conmigo al aposento que has tomado en el CAN. Si no somos transportados allí al instante, no valdrá el trato hecho ni estarás obligado a nada. En cuanto al obsequio, por ser el vendedor quien ha de retribuir mi trabajo, lo recibiré con profundo agradecimiento, como merced que habrás querido hacerme. Creyendo en la buena fe del vendedor, el príncipe aceptó la proposición. Cerró el trato con las condiciones ofrecidas y entró en la trastienda del mercader. El vendedor extendió la alfombra, se sentaron sobre ella y en cuanto el príncipe hubo expresado el deseo de ser transportado al can, halláronse allí en la misma postura. Convencido de la virtud de la alfombra, pagó en oro 40 bolsas y gratificó al vendedor con 20 monedas del mismo metal. El príncipe Husaín adquirió la alfombra, experimentando una inmensa alegría de haber conseguido a su llegada a Bisnagar un objeto tan raro que, sin duda, habría de valerle la mano de la princesa. Consideraba imposible que sus hermanos adquiriesen algo que pudiera compararse a lo que él tan felizmente había encontrado. Sin prolongar su estancia en biznagar podía sentándose sobre la alfombra, acudir el mismo día a la cita que habían acordado, pero habría tenido que esperarlos mucho tiempo, y esto hizo que, deseando conocer al rey de Bisnagar y su corte, como también las fuerzas, las leyes, las costumbres, la religión y el estado de todo el reino, decidiese dedicar algunos meses a satisfacer su curiosidad. El rey de Bisnagar tenía la costumbre de dar audiencia una vez a la semana, a los mercaderes extranjeros. Con este título, el príncipe Husaín, que no quería revelar su verdadera identidad, le vio varias veces. Y como el príncipe era muy esbelto, ingenioso y cortés, en lo que se distinguía de los mercaderes con los que se presentaba ante el rey, a él era a quien el soberano dirigía la palabra. Y así se iba enterando de cómo era el sultán de las Indias, las fuerzas, la riqueza, y el gobierno de su imperio. El príncipe dedicaba los otros días a ver lo que había de más notable en la ciudad y sus alrededores. Entre otras cosas dignas de ser admiradas, vio un templo de ídolos, cuya armazón tenía la particularidad de ser de bronce. La planta era de 10 codos cuadrados y la altura de 15. Lo que más lo embellecía era un ídolo de oro macizo, de la altura de un hombre, con dos rubíes por ojos y colocados con tanto arte, que parecía que tuviese la vista fija en los que le miraban, aunque cambiasen de sitio. Observó también otra cosa admirable. Un jardín que ocupaba una llanura de unas diez áreas, en el que se cultivaban rosales y otras flores, cercado por un muro lo bastante alto para impedir que se acercasen los animales. En medio de la llanura había una terraza de bloques de piedra, unidos con tanto cuidado que parecía una sola piedra. El templo, de cincuenta codos de altura y con cúpula, estaba en el centro de la terraza y podía observarse desde muchas leguas a la redonda. Tenía treinta codos de largo por veinte de ancho, y el mármol rojo con que estaba construido era muy brillante. La bóveda de la cúpula estaba adornada con tres hileras de pinturas muy vivas y de buen gusto, y todo el templo estaba lleno de ídolos, bajorrelieves y pinturas. En ese templo se celebraban mañana y tarde ritos supersticiosos, seguidos de juegos, conciertos de instrumentos, danzas, cantos y festines. Los ministros del templo, y los habitantes de la aldea tan solo se sustentan de las ofrendas que los peregrinos, para cumplir sus votos, traen de los lugares más remotos del reino. El príncipe Husaín fue también espectador de una fiesta solemne que se celebra todos los años en la corte de Bisnagar, a la que tienen la obligación de asistir los gobernadores de las provincias, los comandantes de las plazas fuertes, los gobernadores y jueces de las ciudades, y los brahmines más célebres por su doctrina. La asamblea, con una multitud de indios, se celebra en una vasta planicie y ofrece un espectáculo sorprendente hasta donde alcanza la vista. En el centro de la llanura había una plaza muy grande, cerrada por un lado por un magnífico edificio de nueve pisos, sostenido por cuarenta columnas, destinado al rey, a su corte y a los extranjeros a quienes el monarca honraba, concediéndoles audiencia una vez a la semana. Estaba adornado magníficamente y el exterior tenía pinturas de toda clase de animales, aves, insectos y hasta moscas y mosquitos, todo de tamaño natural. Otros edificios de cuatro o cinco pisos tenían también pinturas en cada lado que cambiaban de color según la hora. A cada lado de la plaza y cerca unos de otros estaban alineados mil elefantes con suntuosos arneses que sostenían torres de madera dorada, sobre las cuales se veían tañedores de instrumentos o comediantes. La trompa, las orejas y el cuerpo de esos elefantes estaban pintados de cinabrio y otros colores que representaban figuras grotescas. Aquel espectáculo le permitió al príncipe Husaín admirar la industria la habilidad y el genio inventivo de los indios, pues uno de los elefantes, el más corpulento, con los cuatro pies puestos sobre el extremo de un poste hundido perpendicularmente y que salía de tierra aproximadamente dos pies, llevaba el compás con la trompa al son de los instrumentos. No admiró menos otro elefante, también corpulento, en el extremo de un tablón puesto sobre un poste y a la altura de diez pies, con una piedra de gran tamaño, atada al otro extremo, y de éste suspendida, que le hacía de contrapeso, mediante el cual, unas veces arriba y otras abajo, en presencia del rey y de su corte, marcaba con los movimientos de su cuerpo y de su trompa las cadencias de los instrumentos, igual que el otro elefante. Los indios, luego de haber atado la piedra de contrapeso, habían logrado bajar hasta el suelo el otro extremo, e hicieron que subiera el elefante. El príncipe Husaín habría podido seguir en el reino de Visnagar, pues muchas otras maravillas hubiesen podido entretenerle agradablemente el último día del año en que sus hermanos y él habían convenido reunirse, pero muy satisfecho por lo que había visto y como después de la adquisición que había hecho constantemente pensaba en el objeto de su amor, le pareció que tendría más sosegado el espíritu cuando se hallase cerca de ella. Luego de pagar al portero del can el alquiler del aposento que había ocupado y de decirle la hora en que podría recoger la llave que pensaba dejar en la cerradura, entró en la pieza, cerró la puerta y dejó fuera la llave. Extendió la alfombra y se sentó en ella con el oficial que había traído consigo. Entonces se recogió en sí mismo, y luego de expresar su deseo de ser transportado al albergue donde sus hermanos tenían que reunirse con él, no tardó en darse cuenta de que había llegado allí y, haciéndose pasar por mercader, los esperó. El príncipe Alí, hermano segundo del príncipe Husayn, que había proyectado viajar por Persia para cumplir los deseos del sultán de las Indias, había emprendido el camino con una caravana a la que se había agregado. Tres días después de separarse de sus hermanos. Tras una marcha de aproximadamente cuatro meses, llegó a Shiraz, que entonces era la capital del reino de Persia. Como por el camino había trabado amistad con unos cuantos mercaderes, haciéndose pasar por mercader joyero, se alojó en el mismo can que ellos. Al día siguiente, mientras los mercaderes sacaban sus fardos de mercaderías, el príncipe Alí, que solo viajaba por recreo, y no llevaba consigo, sino las cosas necesarias para hacerlo cómodamente, luego de mudarse de traje, se hizo llevar al barrio que se vendía las piedras preciosas, las obras de oro y plata, brocados, telas de seda, telas finas y las otras mercaderías más raras y de más alto precio. El lugar, espacioso y construido sólidamente, era abovedado y sostenía la bóveda cuatro recias columnas y alrededor estaban las tiendas, como también a lo largo de los muros, tanto en el interior como en el exterior, y era generalmente conocido en Shiraz por el nombre de Bellestín. El príncipe Ali recorrió primeramente el Bellestín de un lado a otro, y admiró la cantidad de mercaderías que vio expuestas. Entre los vendedores callejeros que iban y venían, pregonando la subasta de diversos objetos, le extrañó uno que llevaba en la mano un tubo de marfil de un pie de largo y de diámetro algo mayor a una pulgada, gritando que estaba tasado en 30 bolsas. Imaginó al principio que el vendedor no estaba en su juicio. Para salir de dudas, entró en la tienda de un mercader y le preguntó, señalándole al vendedor. Dime por favor si me equivoco. ¿Está en su sano juicio ese hombre que pregona un tubito de marfil al precio de treinta bolsas? Señor, respondió el mercader, si no lo ha perdido desde ayer, puedo asegurarte que es el más sensato de nuestros vendedores, el que merece mayor confianza cuando se trata de vender cosas de alto precio. En cuanto al tubo que pregona a treinta bolsas, es seguro que las vale, y aún más, por algo que no se ve. Cuando vuelva a pasar, le llamaremos y tú mismo te informarás. Mientras, siéntate en este sofá y descansa. El príncipe Alí rehusó la cortés invitación del mercader y poco después volvió a pasar el vendedor, al que llamó el mercader por su nombre y mostrándole al príncipe Alí le ordenó: Responde este señor. Que pregunta si estás en tu sano juicio pregonando a treinta bolsas un tubo de marfil que parece tener poco valor. Me extrañaría esto si no supiese que eres un hombre sensato. El vendedor, dirigiéndose al príncipe Ali, le dijo, Señor, no eres el primero que me considera loco por vender este tubo. Tú dirás si lo estoy cuando te haya dicho la virtud que tiene. Seguro que harás una puja como la que han hecho aquellos a quienes lo he enseñado. A pesar de que también me creían loco. Y mostrando el tubo al príncipe, añadió: Observa que el tubo tiene un cristal en cada extremo. Si miras por cualquiera de ellos, podrás ver en el acto lo que deseas ver. Está bien, te creeré si me lo demuestras, repuso el príncipe Alí. Y como tenía el tubo en la mano, luego de examinar los dos cristales, le pidió que le dijese por cuál debía mirar. El vendedor se lo dijo, y el príncipe, como deseaba ver a su padre, el sultán de las Indias, le vio en perfecto estado de salud y sentado en su trono, rodeado de su consejo. Como después del sultán no había nada en la tierra que amase tanto como a la princesa Nurunibar, deseó verla, y la vio sentada ante su tocador, atendida por sus doncellas, risueña y de buen humor. El príncipe Ali no necesitó más prueba para convencerse de que el tubo era el objeto de mayor valor que había, no solo en la ciudad de Shiraz, sino en el Orbe. Y se dijo que si no lo compraba, jamás volvería a hallar en parte alguna, ni en diez años, una rareza como aquella. Y le dijo al pregonero, Bien, me retracto de lo que sin razón he dicho acerca de tu juicio, y creo que te alegrará que yo te compre el tubo. Como no quiero que otro se quede con él, dime el último precio que pide el vendedor. Tú ven conmigo y así sin cansarte por seguir pregonándolo, te entregaré su importe. El hombre le juró que tenía orden de llevar al vendedor 40 bolsas y que si lo ponía en duda, estaba dispuesto a llevarlo a éste para que lo oyera de sus labios. El príncipe indio le creyó. Se lo llevó al can donde se alojaba. Le entregó las cuarenta bolsas en hermosas monedas de oro y se quedó con el tubo de marfil. El príncipe Alí, experimentando una gran alegría, pensó que sus hermanos no habrían encontrado nada raro ni tan digno de admiración, por lo que la princesa Nur sería el premio de sus fatigas. Ya solo deseó conocer la corte de Persia sin revelar su identidad y ver cuáles eran las cosas más interesantes en Shiraz y sus alrededores. Mientras, esperaría que la caravana regresase para emprender el camino de las Indias. Había satisfecho su curiosidad cuando la caravana estuvo dispuesta a partir. Ningún accidente interrumpió la marcha, y sin más incomodidad que lo largas que eran las jornadas y el cansancio del viaje, llegó felizmente al lugar de la cita, donde ya esperaba el príncipe Husaín, y los dos esperaron a su hermano Ahmed. El príncipe Ahmed había tomado el camino de Samarcanda y al día siguiente de su llegada hizo igual que sus hermanos los dos príncipes, entrando en el Vichestín y enseguida se le presentó un pregonero con una manzana artificial en la mano, gritando que la vendía por 35 bolsas. El príncipe le dijo, Enséñame esa manzana y dime qué virtud posee para que pidas por ella semejante precio. El vendedor, poniéndosela en la mano para que la examinase, le respondió. Señor, si se mira por fuera no tiene valor, pero si se consideran las propiedades, las virtudes y el uso admirable que de ella pueden hacerse para el bien de los hombres, es posible afirmar que no tiene precio y que quien la posea tendrá un tesoro. En efecto, no hay nadie aquejado de cualquier enfermedad, por mortal que sea, y fiebre, urticaria, pleuresía, peste y otras dolencias de esta naturaleza, aun si está moribundo, al que no cure y no le haga recuperar enseguida la salud, como si en su vida hubiera estado enfermo. Y esto se consigue de la manera más fácil del mundo. Basta con que el enfermo huela la manzana. Está bien, si se te puede creer replicó el príncipe Ahmed es una manzana prodigiosa y puede decirse que no tiene precio pero en qué puede fundarse un hombre de bien como yo que quiere comprarla para estar seguro de que no hay falsedad en el elogio que de ella haces su virtud señor ha sido comprobada en todas las ciudades de Samarcanda. sin ir más lejos pregúntaselo a los mercaderes que están reunidos aquí y verás lo que te dirán pues sabrás que algunos de ellos no vivirían si no hubiesen recurrido a este milagroso remedio. Para que comprendas mejor sus virtudes, debo decirte que es el fruto del estudio y las vigilias de un filósofo muy célebre de esta ciudad, que dedicó su vida a conocer las virtudes de las plantas y los minerales, haciendo curaciones tan sorprendentes que jamás será olvidada su memoria. Una muerte repentina no le dio tiempo de aplicarse a sí mismo su remedio y se lo llevó hace poco tiempo. Su viuda, a la que ha dejado muy pocos bienes y muchos hijos pequeños, ha decidido ponerla a la venta para aliviar su situación y la de su familia. Mientras el vendedor estaba informando al príncipe Ahmed sobre las virtudes de la manzana artificial, se detuvieron varias personas y los rodearon, confirmando a algunos lo que decía el vendedor. Y como uno dijo que tenía un amigo que estaba gravemente enfermo, que no se abrigaban esperanzas de salvarle la vida, añadiendo que era una ocasión propicia para que presenciase el experimento el príncipe Ahmed, este tomó la palabra para decir al vendedor que daría cuarenta bolsas si el enfermo se curaba con solo olerla. El vendedor, que tenía orden de cederla a ese precio, dijo al príncipe Ahmed, señor. Iremos a hacer el experimento y la manzana será para ti. Y lo digo con la mayor confianza, porque seguramente logrará el mismo resultado de todas las veces que ha sido usada para hacer volver de las puertas de la muerte a tantos enfermos que estaban desahuciados. El experimento dio el apetecido resultado y el príncipe, después de pagar las 40 bolsas al vendedor, esperó con la mayor impaciencia la partida de la primera caravana para regresar a las indias y mientras se dedicó a conocer samarcanda y sus cercanías todo cuanto era digno de su curiosidad y principalmente el valle del sogda que así lo llaman por ser el nombre del río que lo riega y que los árabes tienen por uno de los cuatro países del universo debido a la belleza de sus campiñas y jardines por su fertilidad en toda clase de frutos y por las delicias que se gozan en verano. El príncipe Ahmed no desaprovechó la ocasión de la primera caravana que tomó el camino de las Indias, y a pesar de las inevitables incomodidades de un largo viaje, llegó en perfecto estado de salud al albergue, donde le esperaban los príncipes Husaín y Alí. El príncipe Alí, que llegó algún tiempo antes que el príncipe, preguntó al príncipe Husaín cuánto tiempo hacía de su llegada, y como le contestara que cerca de tres meses, repuso. No habrás sido muy lejos. Nada te contaré por ahora del lugar en que he estado, manifestó el príncipe Husaín. Pero puedo asegurarte que he tardado más de tres meses en llegar allí. Si así es, tu estancia tiene que haber sido muy corta, respondió el príncipe Ali. Te equivocas, hermano, dijo el príncipe Husaín. Ha sido de cuatro o cinco meses, y no me he quedado más tiempo porque no he querido. A no ser que hayas vuelto volando. No comprendo cómo pueden haber pasado tres meses desde tu regreso. No es posible creer lo que tú afirmas, hermano, insistió el príncipe Ali. Te he dicho la verdad, añadió el príncipe Hussain. Y ese es un enigma que no te explicaré hasta que haya llegado nuestro hermano Ahmed. Entonces diré cuál es la rareza que he traído de mi viaje. No sé qué has traído tú, y será muy poco, pues no veo que hayas vuelto con más carga. Y tú, príncipe, replicó el príncipe Ali, a juzgar por esa alfombra de poca apariencia que adorna tu sofá y que supongo has comprado, diría que puedo devolver burla por burla. Y como parece que quieres hacer un misterio de la rareza que has traído, no te parecerá mal que yo haga lo mismo con lo que he adquirido. Tengo la rareza que he traído por tan superior a cualquier otra. Sea la que sea, que no pondré dificultades en mostrártela para que diciéndote dónde la he adquirido, estés de acuerdo en que es más valiosa que la tuya. Pero conviene que esperemos a que llegue nuestro hermano Ahmed, y entonces podremos hablar con la consideración y respeto que nos debemos los unos a los otros, sobre la buena suerte de cada uno. El príncipe Ali no quiso seguir discutiendo con el príncipe Husaín sobre la preferencia que daba a la rareza que había traído y se contentó con el convencimiento que tenía de que, si bien el tubo que había adquirido podía no ser superior, era imposible creer que fuera inferior, y convinieron, para mostrarlo, en esperar la llegada del príncipe Ahmed. Cuando el príncipe Ahmed se hubo reunido con sus hermanos, tras haberse abrazado con mucho amor y felicitado por la aventura de volverse a ver en el mismo sitio donde se habían separado, el príncipe Husaín, por ser el mayor, Tomó la palabra para decir, Hermanos míos, tendremos tiempo para hablar de las particularidades de nuestros respectivos viajes. Tratemos ahora de lo que más nos importa. Como tengo, por cierto, que os habéis acordado, igual que yo, del principal motivo, no nos ocultemos lo que traemos y hagámonos justicia por adelantado. Veamos a quién nuestro padre, el sultán, podrá dar la preferencia. Para dar ejemplo... Os diré que la rareza que he adquirido en el reino de Viznagar es esta alfombra sobre la cual estoy sentado, que es, como veis, común. Pero cuando os haya contado cuál es su virtud, vuestra admiración no tendrá límite, puesto que jamás habéis oído hablar de nada parecido y no podréis negarlo. Tal como la veis, si uno se sienta encima, como lo estamos nosotros, y desea ser transportado a alguna parte, por lejos que esté, se halla allí casi al momento. Hice la prueba antes de pagar las 40 bolsas que me ha costado y no me he arrepentido de haberlas dado. Luego de conocer la corte y el reino de Bisnagar, para regresar no me he valido de más vehículo que esta maravillosa alfombra que nos ha traído aquí, a mí y a mi criado, el cual puede deciros el tiempo que hemos tardado en llegar. Os lo demostraré cuando lo creáis oportuno. Espero que me digáis si vosotros habéis traído algo que pueda compararse con mi alfombra el príncipe Husaín terminó aquí la alabanza de la excelencia de su alfombra, y el príncipe Ali le contestó con las siguientes palabras. Hermano, hay que confesar que tu alfombra es una de las cosas más maravillosas que imaginarse pueda, si como tú afirmas, posee la virtud que dices. Pero puede haber otras cosas, no diré más, sino tan maravillosas, aunque de otro género, y para convencerte... Aquí tienes este tubo de marfil, que como tu alfombra, no parece poseer ninguna cualidad especial. He pagado por él lo mismo que tú por la alfombra, y no estoy menos contento que tú por la adquisición que he hecho. Razonable como eres, admitirás que no he sido engañado cuando hayas hecho la prueba, y sepas que mirando por uno de los extremos, se ve el objeto que se desea ver. He aquí el tubo, y dime si no es verdad lo que afirmo el príncipe Husaín cogió el tubo de marfil y como acercase el ojo al extremo que ali le había indicado al dárselo con la intención de ver a la princesa nur univar y saber cómo estaba de salud los príncipes ali y ahmed que tenían la mirada fija en él se sorprendieron mucho al ver que de repente palidecía y expresaba un asombro extraordinario a la vez que una aflicción muy grande el príncipe Husaín no les dio tiempo de que le preguntasen la causa Príncipes, exclamó, en vano vosotros y yo hemos emprendido un viaje tan penoso con la esperanza de ser premiados recibiendo por esposa a la encantadora Nuru Univar. Dentro de poco esta amable princesa habrá dejado de existir. Acabo de verla en su lecho, rodeada de sus criadas y eunucos que parecen no esperar otra cosa que verla rendir el alma y están llorando. Vedla en tan triste estado y llorad conmigo. El príncipe Ali le quitó de las manos el tubo al príncipe Husayn, miró y, tras haber visto lo mismo con evidente angustia, lo entregó al príncipe Ahmed para que viese también el cuadro tan lamentable y aflictivo que debía atormentar a los tres. El príncipe Ahmed, luego de mirar por el tubo de marfil y ver que la princesa nur estaba tan próxima al fin de sus días, dijo a sus hermanos: Príncipes, la princesa Nur a quien amamos, está realmente a las puertas de la muerte. Pero creo que si obramos con diligencia, estamos aún a tiempo de librarla de este momento fatal. El príncipe Ahmed se sacó entonces del pecho la manzana artificial y mostrándola a sus hermanos, añadió: La manzana que veis no me ha costado menos que la alfombra y el tubo de marfil que vosotros habéis traído. La ocasión que se presenta de haceros ver su virtud prodigiosa hace que no me duelan las 40 bolsas que por ella he pagado. Para no teneros perplejos os digo que la virtud que tiene es la de sanar en el acto al enfermo que la huele, aunque esté agonizando. He hecho la prueba una vez y no me cabe la menor duda. Veréis el efecto que produce en la princesa Nur-Univar si no estamos prisa en ir a socorrerla. Bien, de ser así, Dijo el príncipe Husaín: Nada mejor podemos hacer que trasladarnos ahora mismo en mi alfombra, al aposento de la princesa. No perdamos tiempo. Sentados sobre ella como yo, pues cabemos los tres sin apreturas, pero demos antes orden a nuestros criados de que partan inmediatamente hacia Palacio. Dada la orden, se sentaron en la alfombra los príncipes Ali, Ahmed y Husaín. Y como los tres tuvieron el mismo afán. Los tres expresaron también el mismo deseo de ser transportados a la cámara de la princesa Nurunibar. Cumplióse su deseo y tan rápidamente fueron transportados que llegaron al lugar deseado sin casi darse cuenta de que habían salido del albergue. La presencia de los tres príncipes, tan inesperada, asustó a las criadas y a los eunucos de la princesa. Que no alcanzaban a comprender por qué encantamiento se hallaban entre ellos tres hombres. No los conocieron al principio y los eunucos a punto estuvieron de arrojarse sobre ellos como si fueran gente que hubiese entrado en lugar de dado, pero salieron pronto de su error y los reconocieron. El príncipe Ahmed, no bien se halló en la cámara de Nur Univar y la vio moribunda, se levantó de la alfombra al mismo tiempo que sus hermanos se acercó al lecho y puso la manzana maravillosa bajo la nariz de la princesa. Poco después, la princesa abrió los ojos, movió la cabeza a un lado y otro, miró a las personas que la rodeaban, se incorporó y pidió que la vistiesen con el mismo tono y el mismo conocimiento que si acabase de despertar tras un su largo sueño. Sus criadas, con la mayor alegría, le dijeron que debía el súbito restablecimiento de su salud a los tres príncipes, sus primos, y sobre todo, gratitud al príncipe Ahmed. Como pidió que la vistiesen, los príncipes se contentaron con demostrarle el gran gozo que sentían por haber llegado a tiempo de contribuir, cada cual con algo, a librarla del evidente peligro en que la habían visto, para expresarle sus más vivos deseos de que fuese larga su vida. Y después, se retiraron. Mientras la princesa se vestía, los príncipes, al salir de su aposento, fueron a arrojarse a los pies de su padre el sultán y a ofrecerle sus respetos. Al presentarse a su padre, vieron que le estaba informando el eunuco principal de la princesa de su imprevista llegada y de cómo con su intervención había sido curada la princesa. El sultán los abrazó con alegría, tanto mayor, pues al mismo tiempo, les veía de regreso y se enteraba de que su sobrina la princesa, a quien amaba como si fuese hija suya, había recobrado la salud de manera prodigiosa tras haber sido desahuciada por los médicos. Luego de los cumplidos de rigor, los príncipes le ofrecieron las rarezas que habían traído. El príncipe Husaín, la alfombra que había recogido al salir de la cámara de la princesa. El príncipe Ali, el tubo de marfil. Y el príncipe Ahmed, la manzana artificial, y luego de ensalzar cada uno la suya, poniéndola en las manos de su progenitor, le suplicaron por orden de rango que resolviese a quién de los tres concedía por esposa a la princesa nur Unibar, como había prometido. El sultán de las Indias escuchó sin interrumpirles todo lo que los príncipes quisieron decirle en favor de lo que habían traído. Y sabedor de lo que había ocurrido en la curación de la princesa Nur Unibar, guardó silencio un rato, como si estuviera meditando sobre lo que tenía que responderles. Interrumpió al fin la meditación para pronunciar este juicioso discurso: Hijos míos, me declararía gustosamente a favor de uno de vosotros si pudiera hacerlo con justicia. Pero considerad si puedo hacerlo. ¿Verdad es, príncipe Ahmed, que la princesa, mi sobrina, debe su curación a tu manzana artificial? Pero te pregunto esto, ¿se la habrías procurado si antes el tubo de marfil del príncipe Ali no te hubiera permitido conocer el peligro que corría y la alfombra del príncipe Husaín no hubiese hecho posible que la socorriese de inmediato? Tu tubo de marfil, príncipe Alí, ha servido para que supieseis que ibas a perder a la princesa, vuestra prima. Y en esto hay que convenir que os ha de estar muy agradecida. Pero debéis también tener en cuenta que el saber eso hubiera sido inútil sin la manzana artificial y sin la alfombra. La princesa sería una ingrata si no te demostrase su gratitud, príncipe Hussein, por el papel que ha desempeñado tu alfombra, que tan necesaria ha sido para su curación. Pero tú sabes que su uso no hubiese contribuido a ello si no hubieses tenido noticia de la enfermedad mediante el tubo de marfil del príncipe Ali, y si el príncipe Ahmed no hubiese aplicado su manzana artificial para curarla. Así es, que ni la alfombra, ni el tubo de marfil, ni la manzana artificial dan la menor preferencia a ninguno. Y como no puedo conceder la princesa Nur univar más que a uno solo, vosotros mismos ved que el único fruto que habéis traído de vuestro viaje es la gloria de haber contribuido por igual a devolverle la salud. Si esto es verdad, comprenderéis que debo recurrir a otros medios para resolver la elección. Como hay tiempo hasta la noche, intentaré reunir nuevos elementos de juicio. Tomad cada uno un arco y una flecha. Salid de la ciudad e id a la llanura donde se hacen los ejercicios secuestres. Me voy a preparar para estar allí, y digo que daré por esposa a la princesa Nurunibar al que de vosotros arroje más lejos la flecha. Claro que no olvido que debo daros las gracias en general y a cada uno en particular por el presente que me habéis traído. Tengo muchas rarezas en mi arquimesa, si bien ninguna puede igualar la del tubo de marfil, la alfombra y la manzana artificial con que lo voy a aumentar y enriquecer. Son tres cosas que estarán en primer lugar y que guardaré muy bien, no por mera curiosidad, sino para sacar de ellas, si hay ocasión, el provecho que se pueda. Los tres príncipes nada tuvieron que objetar a la decisión del sultán. Cuando estuvieron fuera, dieron a cada uno un arco y una flecha, que ellos entregaron a sus criados, los cuales se habían reunido al saber la llegada de sus amos, y se fueron, acompañados de mucha gente del pueblo, a la llanura donde se hacían los torneos secuestres. El sultán no se hizo esperar, y cuando llegó, el príncipe Husaín, ejerciendo su derecho de primogénito, fue el primero en tirar con el arco. Lo hizo luego Alí, y se vio caer la flecha más lejos que la del príncipe Husaín. El príncipe Ahmed arrojó su flecha después, pero se perdió de vista. Y nadie la vio caer. Corrieron, buscaron, hizo lo propio el príncipe Ahmed, pero no fue hallada la flecha ni cerca ni lejos. Aun siendo de creer que había sido él quien la tiró más lejos, y por ello, merecedor de que le fuese concedida la princesa Nur-unibar, como era necesario hallar la flecha para comprobar su victoria, y a pesar de las reconvenciones que hizo al sultán, este no por ello dejó de fallar en favor del príncipe Ali. Así es que dio órdenes para los preparativos de la solemnidad de las nupcias, las cuales se celebraron con gran magnificencia pocos días después. El príncipe Husaín honró con su presencia la fiesta. Como el amor que sentía por la princesa era muy firme y sincero, no pudo soportar verla a los brazos del príncipe Ali, quien, según decía, no la merecía ni la amaba tanto como él. Y se llevó un disgusto tan grande, que abandonó la corte y renunció al derecho de sucesión a la corona para ir a hacerse derviche y someterse a la obediencia de un jeque muy célebre, el cual tenía fama de llevar una vida ejemplar y había establecido su morada y la de sus discípulos, que eran muchos, en una amena soledad. Por igual motivo que el príncipe Husaín, el príncipe Ahmed tampoco asistió a las bodas del príncipe Ali y de la princesa Nurunivar. Pero no renunció al mundo como su hermano, dado que no alcanzaba a comprender cómo la flecha que había arrojado se había, por así decirlo, vuelto invisible, ocultándose de sus criados. Resolvió ir él a buscarla, para no tener nada de qué reprobarse, al lugar en que habían recogido las dos de los príncipes Husayn y Alí. De allí, caminando hacia adelante, mirando a derecha e izquierda, llegó tan lejos sin encontrar lo que buscaba que pensó que en vano se tomaba tanto trabajo no obstante siguió andando hasta unos peñascos muy altos donde hubiera tenido que deshacer el camino ya andado de querer pasar más allá los peñascos muy escarpados estaban en un lugar sin vegetación a cuatro leguas de donde había partido al acercarse a los peñascos el príncipe ahmed ve una flecha la recoge y examina y se admira al ver que es la que él había arrojado. Esta es, se dijo, pero ni yo ni ningún mortal tenemos fuerza para arrojar tan lejos una flecha. Por haberla encontrado no con la punta hundida, sino tendida en el suelo, creyó que había dado en el peñasco y que la resistencia opuesta por éste la había hecho retroceder. Hay un misterio en ese suceso tan extraordinario, y ese misterio ha de ser ventajoso para mí. La fortuna, tras haberme afligido privándome de la posesión de un bien que, como yo esperaba, debía ser la felicidad de mi vida, ¿acaso me guarda otro para que sea mi consuelo? Con ese pensamiento... Y como el frente de aquellos peñascos se adelantaba formando puntas y retrocedía en varias hondonadas, entró el príncipe en una de ellas, y al pasear la mirada por uno y otro ángulo, hallóse ante una puerta de hierro, al parecer sin cerradura. Temió que estuviese cerrada, pero al empujarla, se abrió hacia adentro y vio una pendiente suave, sin escalones, por la que descendió con la flecha en la mano. Creyó que iba a entrar en la oscuridad, pero una luz muy diferente sucedió a la que le había alumbrado. Y entrando en un lugar espacioso, a unos cincuenta o sesenta pasos, vio un palacio magnífico que no tuvo tiempo de contemplar, pues al mismo tiempo, una señora de aspecto y porte majestuosos, de una hermosura que no podían hacer mayor las ricas ropas que vestía, ni las piedras preciosas con que se adornaba. Avanzó hasta el vestíbulo acompañada de muchas criadas, entre las que le costó poco trabajo distinguir el ama. El príncipe Ahmed, no bien hubo visto a la dama, avivó el paso para ir a ofrecerle sus respetos, y ella que le vio acercarse, se anticipó a saludarle en voz alta con estas palabras: Acércate, príncipe Ahmed, eres bienvenido. La sorpresa del príncipe no fue poca al oír que le nombraban en un país del que nunca había oído hablar, aunque ese país estuviese tan próximo a la capital del sultán, su padre. No comprendía cómo podía conocerle una dama que él no conocía. Seguidamente se postró a sus pies y cuando se levantó le dijo, Señora, temí que mi curiosidad me hubiese hecho actuar de un modo imprudente. Os doy mil gracias por vuestro saludo. Pero sin pecar de descortesía, podría preguntarte por qué ventura no te soy desconocido y vives tan cerca de nosotros sin que yo lo haya sabido hasta hoy. Entremos en el salón, príncipe, que allí podré satisfacer tu curiosidad más cómodamente para los dos, le respondió la señora. Dichas estas palabras, para enseñar el camino al príncipe Ahmed, ella lo llevó a un salón, cuya estructura maravillosa el oro y el azul que embellecían la bóveda en cúpula, la riqueza del moblaje, le parecieron una novedad tan grande que expresó la admiración que le causaba, asegurando que no había visto nada semejante y que no creía que pudiera verse nada que lo igualara. Te aseguro, sin embargo, que es la peor pieza de mi palacio, y lo admitirás cuando te haya enseñado todas las estancias. Subió y se sentó en un sofá. Y a ruegos de ella, tomó asiento a su lado el príncipe. Me dices que te sorprende el hecho de que te conozca. Saldrás de tu sorpresa cuando sepas quién soy. Sin duda no ignoras una cosa que tu religión te enseña. Y es que el mundo está habitado a la vez por genios y por hombres. Soy hija de uno de esos genios, de los más distinguidos y poderosos. Y me llamo Paribanú. No debe sorprenderte que te conozca a ti al sultán tu padre, a los príncipes tus hermanos y a la princesa Nurunibar. Estoy igualmente enterada del amor de los tres y de vuestro viaje, del que podría decirte todas las circunstancias puesto que soy yo quien hizo que fuese puesta a la venta en Samarcanda, la manzana artificial que allí compraste, la alfombra que el príncipe Husain encontró en biznagar y el tubo de marfil que el príncipe Ali trajo de Shiraz. Debe bastarte esto para que comprendas que nada ignoro de lo que a vosotros se refiere. Lo que añado es que tú me has parecido digno de mejor suerte que la de ser esposo de la princesa Nurunibar, y para que lo lograses, como me hallaba presente cuando arrojaste la flecha, previendo que no iría más allá que la del príncipe Husaín, la hacía en el aire y le di el movimiento necesario para que fuese a dar en los peñascos, junto a los cuales la has encontrado. De ti depende aprovechar la ocasión que se te brinda de llegar a ser más dichoso. Como helada hada Paribanú, luego de pronunciar en tono diferente estas últimas palabras, miró con ternura al príncipe y bajó enseguida los ojos por modestia, subiéndole el rubor al rostro. Al príncipe poco le costó comprender de qué felicidad se proponía hablar. Pensó que la princesa Nurunivar ya no podía ser suya que Helada Paribanú la aventajaba en hermosura, en atractivos, en encantos y en inmensas riquezas, como podía conjeturar por la magnificencia del palacio en que se hallaba, y bendijo el momento en que se le ocurrió ir a buscar por segunda vez la flecha que había arrojado. Y dejándose llevar por la inclinación que le movía hacia el objeto que le enardecía, dijo, Señora... Aunque en toda mi vida no tuviese más que la dicha de ser esclavo tuyo y admirador de tantos encantos que me cautivan, me tendría por el más dichoso de los mortales. Perdóname el atrevimiento de pedirte esta gracia, y si me la niegas, permíteme que frecuente tu corte un príncipe que solo desea servirte. Príncipe, largo tiempo hace que soy dueña de mis actos, y con el consentimiento de mis padres, te recibiré en mi corte no como esclavo, sino como señor de mi persona y de todo cuanto poseo, y pueda pertenecerme si me das tu palabra de tomarme por esposa. Espero que no te ofenderá este ofrecimiento. Te he dicho ya que soy dueña de mis actos, y añadiré que entre las hadas no sucede lo mismo, respecto a los hombres que entre las mujeres, las cuales no tienen costumbre de hacer tales declaraciones pues tendrían por deshonra orar así. Nosotras las hacemos y creemos que se nos debe gratitud. El príncipe Ahmed nada respondió a este discurso del hada, pero con el mayor agradecimiento creyó que la mejor manera de demostrarlo era acercarse a ella y besar la orla de su vestido. El hada no le dio tiempo, pues le tendió la mano y él la besó. Y ella... Reteniendo y apretando su mano entre las suyas, le preguntó: ¿No me das, príncipe Ahmed, tu palabra como yo te he dado la mía? ¿Acaso algo podría agradarme más, señora? Respondió el príncipe con alborozo. Sí, sultana mía. Reina mía, te la doy de todo corazón. Si así es, eres mi esposo y yo tu esposa. Los matrimonios no se contraen entre nosotros con otras ceremonias y son más firmes e indisolubles que entre los hombres, pese a las formalidades que se han de cumplir. Y ahora, en tanto se hagan los preparativos para celebrar esta noche el festín de nuestra boda, como al parecer no has tomado alimentos hoy, van a traerte una ligera colación. Y cuando hayas comido, te enseñaré las salas de mi palacio para que veas lo que te he dicho. Que este salón es el de menos valor. Algunas de las criadas del hada, que con ella habían entrado en aquel salón, comprendiendo su propósito, salieron y poco después volvieron trayendo algunos manjares y un excelente vino. Cuando el príncipe Ahmed hubo comido y bebido tanto como quiso, el hada Paribanú le llevó de estancia en estancia, en las que vio diamantes, rubíes, esmeraldas y toda suerte de piedras preciosas mezcladas con perlas, ágatas, jaspes, pórfidos y mármoles de toda clase, sin contar los muebles, que eran de una gran riqueza, y todo dispuesto con tanto gusto, que se dijo que nunca había visto nada parecido y que no podía haber en el mundo nada como aquello. Príncipe, si tanto admiras mi palacio, porque encierra tantas cosas bellas, ¿Qué dirías de los palacios de los jefes de nuestros genios que son mucho más hermosos, espaciosos y magníficos? Podría enseñarte también mi jardín, pero lo dejaremos para otra vez. Está anocheciendo y ya es hora de sentarnos a la mesa. La sala a la que el hada hizo entrar al príncipe Ahmed, donde estaba puesta la mesa, era la última que le tenía que enseñar al príncipe y no era inferior a ninguna de las que él acababa de ver. Admiró la iluminación de bujías, perfumadas de ámbar, las cuales, aun siendo tantas, lejos de producir confusión, guardaban tal simetría que se quedó asombrado. Igualmente admiró un gran aparador lleno de vajilla de oro, cuyo arte hacía más precioso aún que el mismo noble metal. Varios coros de mujeres, todas de una belleza extraordinaria y ricamente vestidas, Comenzaron un concierto de voces y de toda clase de instrumentos, los más armoniosos que él había oído en su vida. Se sentaron a la mesa. Como Paribanú puso gran cuidado en servir al príncipe Ahmed los manjares más delicados y le iba diciendo los nombres mientras le invitaba a comerlos, el príncipe que jamás había oído hablar de ellos los encontraba exquisitos y los elogiaba, asegurando que en su mundo no se comía tan bien. También alabó el vino, del que Helada y él no bebieron hasta los postres, entre los cuales, además de fruta y pastelillos, había golosinas de la mejor clase. Luego de los postres, Helada Paribanú y el príncipe Ahmed se levantaron de la mesa, que los criados se llevaron enseguida y se sentaron en el sofá, apoyada la espalda en cojines de seda con bordados de diversos colores, debidos a una aguja primorosa. Enseguida entraron en la sala muchos genios y hadas, quienes bailaron con mucho arte hasta que se levantaron el hada y el príncipe Ahmed. Entonces, los genios y las hadas, sin parar de danzar, salieron de la sala y marcharon delante de los recién casados hasta la puerta de la cámara donde estaba preparado el tálamo nupcial. Allí se pusieron en fila para que pasaran y se retiraron para que pudieran acostarse. La fiesta continuó hasta el día siguiente. O bien los días que siguieron a la boda fueron fiesta continua, que el hada Paribanú, para quien era cosa fácil, supo variar con nuevos manjares en los festines, nuevos conciertos, nuevas danzas, nuevos espectáculos, nuevas diversiones. Tan extraordinario todo que el príncipe Ahmed no hubiera podido imaginárselo en toda su vida, aunque hubiese vivido mil años. La intención de hada no fue solamente dar al príncipe muestras claras de la sinceridad de su amor y de la vehemencia de su pasión, sino que también quiso hacerle comprender que, como no tenía ya nada a que aspirar en la corte del sultán, su padre, en ninguna parte del mundo hallaría, además de su belleza y sus encantos, nada que pudiera compararse a la felicidad que junto a ella gozaba, por lo que debía amarla con toda el alma y no separarse de ella jamás. Paribanú consiguió lo que se había propuesto. El amor del príncipe Ahmed no menguó con la posesión, sino que creció hasta el extremo de que si ella dejase de amarlo a él, él no dejaría de amarla a ella. Al cabo de seis meses, el príncipe Ahmed, que había amado y honrado siempre al sultán su padre, tuvo gran deseo de saber noticias de él, y como no podía satisfacerlo sin ausentarse, se lo dijo Paribanú, y le rogó que le diese licencia lo cual alarmó a hada que temió fuese un pretexto para abandonarla en qué he podido desagradarte para que me pidas esta licencia será posible que hayas olvidado que me diste tu palabra y que ya no me ames amándote yo tan apasionadamente tú sabes que te doy pruebas de ello constantemente reina mía creo en tu amor y sería indigno de él si no te demostrase mi gratitud correspondiéndote con un amor igual. Si mi ruego te ha ofendido, te suplico que me perdones, pues no hay desagravio que no esté dispuesto a ofrecerte. No ha sido para disgustarte, sino por el respeto que debo al sultán mi padre, a quien quisiera consolar de la aflicción que he de haberle causado con tan larga ausencia, además de que seguramente cree que he muerto. Mas como no te place que vaya a darle este consuelo, quiero lo que tú quieras, y nada hay en el mundo que no esté dispuesto a hacer por complacerte. El príncipe Ahmed, sin ocultar que la amaba con toda su alma, como se lo había asegurado con sus palabras, no insistió más sobre la licencia que le había pedido, y el hada le dio pruebas de lo contenta que estaba de su sumisión. Mas como no podía renunciar a su propósito, de tiempo en tiempo hablaba alada de las virtudes del sultán de las Indias y sobre todo del agradecimiento que le debía por las muchas muestras de afecto que le había dado con la esperanza de que conmovida se diese como se había figurado el príncipe Ahmed era cierto que al sultán de las Indias le había afligido grandemente a pesar de los regocijos de las bodas del príncipe Ali y la princesa Nur el alejamiento de sus otros dos hijos no tardó en ser informado de la decisión que el príncipe Husaín había tomado de abandonar el mundo y del lugar que había elegido para retiro. Como buen padre que cifra su felicidad en tener junto a sí a sus hijos y más cuando son dignos de su amor, había preferido que se hubiera quedado en la corte con él. No pudiendo desaprobar la elección del estado de perfección a que se había entregado, sufrió con resignación su ausencia pero hizo todas las diligencias posibles por tener noticias del príncipe Ahmed. Despachó correos a todas las provincias de sus estados, con orden a los gobernadores de detenerle y obligarle a volver a la corte, pero sus diligencias no dieron el resultado que esperaba, y su pena no hizo más que crecer. Hablaba a menudo de su dolor con el gran visir. Visir, Sabes que Ahmed es el hijo a quien siempre he profesado más tierno afecto. Y no ignoras los medios que he empleado para saber su paradero sin lograrlo. La pena que tengo es tan grande que por ella creo que voy a morir. Y te pido que por poco que desees la conservación de mi vida, me ayudes con tus consejos. El gran visir, muy adicto al sultán, y celoso cumplidor de los deberes que le imponía la administración de los negocios del Estado, pensó en los medios de darle consuelo y se acordó de una maga de la que se decía que lograba prodigios. Propuso que fuese consultada. El sultán consintió y el gran visir ordenó que la llamasen. El sultán dijo a la maga, Escucha, la aflicción que tengo... Desde la boda de mi hijo Ali y mi sobrina Nur Univar, por causa de la ausencia del príncipe Ahmed, es tan públicamente conocida que sin duda tú la sabes. Dado tu arte, ¿podrías decirme qué ha sido de él? ¿Vive todavía? Necesito saber dónde está y qué hace. ¿Puedo abrigar esperanzas de volverle a ver? La maga, para satisfacer el pedido del sultán, respondió, Señor, por mucha que sea mi habilidad, no me es posible cumplir en el acto la orden que me da Vuestra Majestad. Si te dignas concederme tiempo, te daré la contestación mañana. El sultán se lo concedió y la despidió con la promesa de darle una buena recompensa si la respuesta fuese la que él deseaba. La maga volvió al día siguiente y el gran visir la llevó por segunda vez a presencia del sultán. Y entonces le dijo, Señor, por más que he hecho, observando las reglas de mi arte, para obedecerte e informarte lo que deseas saber, todo lo que he podido averiguar, es que el príncipe Ahmed vive, de lo que puedes estar seguro. Lo que no he podido averiguar es dónde está. El sultán de las Indias hubo de conformarse con esta respuesta, que le dejó casi en la misma inquietud de antes acerca de la suerte del príncipe su hijo. Pero volvamos al príncipe Ahmed. Quien siguió hablando con tanta frecuencia alada para Ibanú del sultán, su padre, aunque sin volver a expresar el deseo que tenía de verle, que ese fingimiento le reveló a ella cuál era el propósito del esposo. Y como había visto su discreción y el temor que tenía de desagradarle, después de su negativa, dedujo que era sincero el amor que le tenía, del que no cesaba de darle pruebas y no queriendo cometer la injusticia de forzar a un hijo a renunciar al afecto que era natural, profesase a su padre, tomó la determinación de concederle lo que tan vivamente deseaba, y un día le dijo Príncipe, la licencia que me habías pedido para ir a ver a tu padre me hizo temer que fuese un pretexto para mostrarme tu inconstancia abandonándome. No he tenido otro motivo para negártela, pero como tus acciones y palabras me han convencido plenamente de la constancia y firmeza de tu amor. Te la concedo con la condición de que me jures que volverás pronto, que tu ausencia no será larga. Esta condición no te debe apenar como si la exigiese por desconfianza. La impongo porque sé que no pensarás que dudo de la sinceridad de tu amor. El príncipe Ahmed quiso arrojarse a los pies de Lada la para expresar mejor su profundo agradecimiento, pero ella no lo dejó. Sultana mía, sé el precio de la merced que me haces, pero no hallo palabras para darte las gracias tan dignamente como quisiera. Ayúdame y puedes estar segura de que el juramento que me exiges no me apena, dado que ya no podría vivir sin ti. Voy, pues, a partir y la prisa que me daré en volver te probará que lo habré hecho no por el temor de ser perjuro si faltase a mi juramento sino por el mucho amor que te tengo, sin otra ilusión que estar toda mi vida a tu lado. Paribanú estaba muy contenta de esos sentimientos del príncipe Ahmed, pues se le libraban de los recelos de que la prisa en querer ir a ver al sultán de las Indias fuese un pretexto para no cumplir la palabra que le había dado. Príncipe, parte cuando te plazca, pero no tomes a mal que te dé algunos consejos sobre cómo debes proceder en tu viaje. En primer lugar, no le cuentes al sultán tu casamiento ni mi condición, ni tampoco dónde vives desde que te separaste de él. Pídele que se contente con saber que eres dichoso, que el motivo que te ha llevado allí es el de quitarle la inquietud que pudiera tener acerca de tu suerte. Para acompañarle, le dio 20 caballeros con buenos caballos, y cuando todo estuvo dispuesto, el príncipe Ahmed se despidió de Hada, besándola y renovando la promesa de volver pronto. Le trajeron el caballo que ella había ordenado para él, que además de ricamente enjaezado, era más hermoso y de más alto precio que los que había en las caballerizas del sultán de las Indias. Montó ágilmente, con mucho agrado de Hada, y tras el último beso de despedida, partió. Como el camino que llevaba a la capital de las Indias, no era largo, tardó poco tiempo en llegar. No bien entró, el pueblo gozoso de volverle a ver, le recibió con aclamaciones y muchos le acompañaron hasta el palacio del sultán. El sultán le abrazó con la mayor alegría, aunque se quejó con la ternura que de su corazón de padre salía de la aflicción que le había causado tan larga ausencia. Esa ausencia me ha sido más dolorosa. Porque después que la suerte te fue adversa en favor de tu hermano Alí, tenía motivos para temer que cometieses un acto de desesperación. Señor, respondió el príncipe Ahmed, juzgue vuestra majestad si después de no darme por esposa a la princesa Nur que había sido el objeto de mis anhelos, podía resignarme a ser testigo de la felicidad del príncipe Alí. Si hubiese sido capaz de cometer una indignidad de esa naturaleza, ¿qué no hubieran pensado de mi amor en la corte y en la ciudad que no hubiese pensado Vuestra Majestad? El amor es una pasión que no se vence cuando se quiere. Domina, esclaviza y no da tiempo al verdadero amante a hacer uso de su razón. Vuestra Majestad sabe que al arrojar mi flecha me sucedió una cosa extraordinaria que a nadie le ha ocurrido jamás. No fue posible encontrar la flecha que arrojé, pese a ser la llanura en que se hacen los ejercicios secuestres, en la que no hay altibajos, y eso hizo que yo perdiese un bien cuya posesión no era menos debida a mi amor que a mis hermanos. Vencido por el capricho de la suerte, no perdí el tiempo en vanas lamentaciones. Para serenar mi espíritu, turbado por ese azar que yo no comprendía, me alejé de mis criados sin que se diesen cuenta. Y volví solo al lugar para buscar mi flecha. La busqué más allá, a derecha e izquierda, del sitio en que yo sabía habían recogido los dos príncipes, Husaín y Ali, y donde me parecía que debía haber caído la mía, pero fue en vano. No me desalenté y seguí buscando, andando hacia adelante, casi en línea recta, donde me figuraba que podía haber caído. Había andado ya más de una legua, Mirando por todos lados, y hasta retrocedía a veces para ver si daba con la flecha, aunque pensé que no era posible que la mía hubiese llegado tan lejos. Me detuve y me pregunté si había perdido el juicio al jactarme de tener fuerza para arrojar una flecha que llegase tan lejos, proeza que no había hecho nunca ninguno de nuestros más célebres héroes de la antigüedad. Esto pensé, y dispuesto estaba a abandonar mi empresa, pero cuando quise hacerlo, vi que no me resignaba y luego de recorrer cuatro leguas y llegar hasta donde la llanura estaba cerrada por rocas vi una flecha corrí la recogí y vi que era la que yo había arrojado aunque no la había hallado ni en el lugar ni en el tiempo en que hubiera debido serlo por eso lejos de creer que vuestra majestad me hubiera hecho una injusticia dando el premio al príncipe Ali Interpreté de otro modo lo que me había sucedido y no dudé de que allí había un misterio feliz para mí y que mi deber era no descansar hasta descubrirlo. Lo descubrí sin alejarme mucho del lugar. Pero este es otro misterio que ruego Vuestra Majestad me perdone si no lo revelo. Conténtate con saber que soy dichoso y que estoy satisfecho de mi suerte. Como la única cosa que turbara esa felicidad era la inquietud que yo estaba seguro tenía Vuestra Majestad por saber lo que había sido de mí desde que me ausenté de la corte, he creído que tenía el deber, que no he querido dejar de cumplir, de venir a quitarte esa preocupación. Este es el único motivo que me trae, padre. La única gracia que te pido es que me permitas venir de tiempo en tiempo a ofrecerte mis respetos e informarme de cómo sigue tu salud. Hijo mío, respondió el Sultán de las Indias. No puedo negarte la licencia que me pides. Sin embargo, hubiese preferido que decidieses quedarte a mi lado. Pero dime por lo menos dónde me darán noticias de ti cuando no puedas venir, o para avisarte si fuese necesaria tu presencia. Señor, repuso el príncipe Ahmed, lo que me pide Vuestra Majestad forma parte del misterio de que te he hablado. Te suplico que me dejes guardar silencio, señor. Vendré con tanta frecuencia a cumplir con mi deber que más temo pecar de importuno que no de dar lugar a que me acusen de desafecto cuando mi presencia sea necesaria. El Sultán de las Indias no insistió más y le dijo al Príncipe Ahmed, Eres muy dueño de revelarme o no ese secreto, hijo. Pero quiero que sepas que tus visitas me darán una gran alegría y que serás bien recibido todas las veces que puedas venir sin perjuicio de tus ocupaciones o tus deberes. El príncipe Ahmed solo se quedó tres días en la corte del sultán su padre. Partió al cuarto de madrugada. El hada Paribanú tuvo una gran alegría al volverle a ver, porque no esperaba que volviese tan pronto, por lo que se acusó de haberle creído capaz de faltar a la fidelidad que le debía y él le había jurado tan solemnemente. No lo ocultó al príncipe, sino que le confesó su flaqueza y le pidió perdón. Tan perfecta fue desde entonces la unión de los dos amantes que siempre quería uno lo que quería el otro. Un mes después del regreso del príncipe Ahmed, Helada Paribanú notó que desde entonces el príncipe que no había dejado de contarle su viaje y la conversación que había tenido con el sultán su padre, en la que había pedido a éste licencia para visitarle de vez en cuando. Digo que el príncipe no había vuelto a hablarle más del sultán, como si no estuviera en el mundo, y como antes le hablaba de él con tanta frecuencia, creyó el hada que se abstenía por el amor a que ella le profesaba. Y un día le preguntó, Dime, príncipe. ¿Has olvidado a tu padre? ¿No te acuerdas de la promesa que le hiciste de ir a verle de cuando en cuando? Yo no he olvidado lo que me dijiste a tu regreso, y te lo recuerdo para que no esperes más a cumplir por primera vez tu promesa. Señora, respondió el príncipe Ahmed, en el mismo tono jovial de hada, como no creo tener la culpa del olvido de que me hablas, más quiero sufrir el reproche que sin haberlo merecido me haces. Que exponerme a recibir una negativa si a destiempo pidiera lo que tal vez no te plazca concederme. Príncipe, no quiero que me guardes tantos miramientos. Y para que esto no vuelva a suceder, puesto que hace un mes que no visitas al sultán de las Indias, me parece que no debes retrasar tanto las visitas que puedes hacerle. Empieza mañana y ve a verle una vez al mes. Consiento de muy buen grado y no habrá necesidad de que tú me lo pidas. El príncipe Ahmed partió al día siguiente con igual séquito, pero más lujosamente vestido y montado un caballo aún más hermoso que la primera vez. Fue recibido por el sultán con la misma alegría. Siguió visitándole durante varios meses, siempre con atuendo brillante y rico. Al fin, algunos visires favoritos del sultán, que comprendieron la grandeza y el poderío del príncipe Ahmed por las muestras que daba, Abusaron de la libertad de hablarle que el sultán les concedía para inspirarle desconfianza hacia su hijo. Le hicieron ver que era conveniente que supiese dónde su hijo tenía su retiro, de dónde sacaba el dinero para sufragar tantos gastos, puesto que no le habían sido asignadas rentas fijas, y parecía que no viniera a la corte más que para retarle, haciendo ver que no tenía necesidad de su liberalidad, por lo que era de temer que levantase a las gentes para destronarlo. El sultán de las Indias, que estaba muy lejos de creer que el príncipe Ahmed fuera capaz de abrigar propósitos tan criminales como los que querían hacerle creer sus favoritos, les replicó. Ah, ¿Cómo erráis? Mi hijo me ama y es fiel. Y de ello estoy seguro, porque no recuerdo haberle dado el menor motivo para estar descontento de mí. Al escuchar esto, uno de los favoritos se atrevió a decir. Señor, Vuestra Majestad, según el general parecer de los más sensatos, no has podido tomar mejor determinación que la que has adoptado con el fin de poner de acuerdo a los tres príncipes en relación al casamiento de la princesa Nurunibar. Pero sabe alguien si el príncipe Ahmed se ha sometido a la decisión de la suerte con igual resignación que el príncipe Husaín? ¿No puede haberse imaginado que el que más la merecía era él, y que al no concedérsela has cometido una injusticia poniendo el asunto en manos de la suerte para que la suerte decidiera? Y el malicioso favorito añadió, podrás decir que el príncipe Ahmed no da muestras alguna de descontento, señor, que sentimos vanos temores, que nos asustamos por poca cosa que cometemos un error al recelar contra un príncipe de tu sangre. Recelos que acaso carezcan de fundamento, pero también podría ser que estuviesen fundados. No ignoras que en asunto tan arduo y grave hay que tomar medidas severas que puedan lograr el fin que se desea. Piensa que el disimulo del príncipe puede engañarte, que el peligro es más de temer porque parece que el príncipe Ahmed no se ha alejado mucho de tu capital. En efecto, si te has fijado en esto tanto como nosotros, habrás podido observar que todas las veces que viene él y sus acompañantes llegan descansados. Sus trajes y las gualdrapas de sus caballos brillan como si hubiesen salido de la mano del guarnicionero. Sus caballos están tan poco cansados que dijérase que no han hecho más que dar un paseo. Estas señales de que el príncipe Ahmed vive cerca son tan evidentes que creeríamos no cumplir con nuestro deber si no te hiciéramos esta humilde advertencia a fin de que para tu bien, señor, y el de tus estados, dispongas lo que juzgues más conveniente. Cuando el favorito terminó su largo discurso, el sultán puso fin a la plática diciendo, Bien, sea lo que sea, no creo que mi hijo Ahmed sea tan malvado como me queréis hacer creer. No por eso os agradezco menos vuestros consejos, pues no dudo de que me los dais con buena intención. El sultán de las Indias Habló así a sus favoritos, sin darles a entender que sus discursos habían hecho mella en su ánimo. Experimentó un ligero temor y resolvió que fuesen seguidos los pasos del príncipe Ahmed, sin enterar de ello a su gran visir. Mandó llamar a la maga, la cual fue introducida por una puerta secreta del palacio y llevada hasta su gabinete. Bien. Me aseguraste que mi hijo Ahmed no estaba muerto y te estoy agradecido. Me vas a prestar otro servicio. Después de su regreso, aunque viene a la corte una vez cada mes, no he logrado que me diga dónde mora. No he querido presionarlo para que me confiese, a pesar suyo su secreto, pero te creo lo bastante sagaz para conseguir que mi curiosidad sea satisfecha, sin que se enteren ni él ni nadie de mi corte. Sabes que está aquí y como suele regresar sin despedirse de mí ni de nadie, síguele desde hoy. Averigua dónde se retira y tráeme la respuesta. La maga que sabía en qué lugar había hallado su flecha el príncipe Ahmed, marchó sin tardanza al salir del palacio del sultán y se escondió cerca de los peñascos de modo que no pudiera ser descubierta. El príncipe Ahmed partió de madrugada al siguiente día, sin haberse despedido del sultán ni de ningún cortesano, como tenía por costumbre. La maga le vio venir, y le siguió con la mirada hasta que desaparecieron de su vista él y su séquito. Por ser los riscos tan escarpados, formaban una barrera infranqueable para los mortales, anduviesen a pie o a caballo. La maga se dijo que el príncipe se recogía o en una cueva o en un lugar subterráneo que era morada de genios y hadas. Cuando juzgó que el príncipe y sus acompañantes estarían ya dentro de la cueva o el subterráneo, salió de su escondite y se dirigió hacia la hondonada donde los había visto desaparecer. Entró, y avanzando hasta donde se hallaban varios regodos, miró por todas partes, andando y desandando muchas veces. Y no obstante su diligencia, no vio ninguna abertura de caverna, ni tampoco la puerta de hierro que había descubierto el príncipe Ahmed. Dado que la puerta sola era visible para los hombres, y en especial para aquellos hombres, cuya presencia pudiera ser grata a Alada Paribanú. La maga, al ver que era infructuoso continuar la búsqueda, se vio obligada a contentarse con el descubrimiento que había hecho. Regresó para informar al sultán y luego de relatarle sus gestiones, añadió: "Señor, comprenderás que después de lo que he tenido el honor de decirte". No me será difícil satisfacer tus deseos en cuanto a la conducta del príncipe Ahmed. No te diré ahora lo que pienso, pues solo lo haré cuando no pueda abrigar dudas. Para lograrlo solo te pido tiempo y paciencia, y que me permitas actuar sin trabas, sin querer saber de qué medios habré de valerme. Al sultán le parecieron bien las precauciones que tomaba la maga y le dijo, «Está bien, haz como creas conveniente. Esperaré con paciencia el cumplimiento de tus promesas». Y para alentarla, le hizo el obsequio de un diamante de gran valor, diciéndole que la premiaría mejor aun cuando le hubiese prestado el importante servicio, pues confiaba en su habilidad. Como el príncipe Ahmed, desde que el hada Paribanú, le había permitido ir a visitar al sultán de las Indias hacia el viaje una vez al mes. La maga que lo sabía, esperó a que el mes corriente hubiese acabado. Un par de días antes de que terminase, fue al pie de los peñascos, por donde había visto desaparecer al príncipe y sus acompañantes, y allí esperó con la intención de llevar a cabo el proyecto que había ideado. Al día siguiente, el príncipe Ahmed salió como de costumbre, por la puerta de hierro, con el mismo cortejo que solía acompañarle, y llegó hasta donde se hallaba la maga, cuya condición ignoraba. Al ver que estaba tendida con la cabeza apoyada en la roca, quejándose como quien sufre mucho, la compasión le movió a acercarse a ella y preguntarle qué le dolía y si algo podía hacer para socorrerla. La taimada maga, sin levantar la cabeza y mirando al príncipe de manera que aumentase la compasión que ya sentía, respondió con palabras entrecortadas, y como si apenas pudiese respirar, que había salido de su casa para ir a la ciudad, que en el camino le había acometido una calentura muy fuerte que la había dejado sin fuerzas, y que por este motivo se había visto obligada a detenerse y quedarse en el estado en que él la veía, en un lugar despoblado y sin esperanzas de recibir auxilio. No te faltará el socorro que necesitas, buena mujer, repuso el príncipe. Te lo probaré llevándote a un sitio que está muy cerca de aquí, donde te cuidarán y te repondrás en poco tiempo. No tienes más que levantarte y dejar que uno de mis criados te lleve a la grupa de su caballo. Tras estas palabras del príncipe Ahmed, la maga que fingía estar enferma solo por averiguar dónde vivía, qué hacía y cuál era su suerte, no rehusó la caridad de que tan buen grado el príncipe le ofrecía, y para demostrar que la aceptaba, más con hechos que con dichos, haciendo ver que la gravedad de la enfermedad fingida se lo impedía, hizo esfuerzos por levantarse. Al mismo tiempo descabalgaron dos de los jinetes del príncipe, la ayudaron a ponerse en pie y la sentaron en la grupa de otro jinete. Mientras volvían a montar a caballo, el príncipe que había desandado lo andado se puso al frente de su séquito y llegó pronto a la puerta de hierro, que fue abierta por uno de los jinetes que se había adelantado. El príncipe entró, y al llegar al patio del palacio del hada, sin apearse, mandó a uno de los jinetes que fuera a decirle que deseaba hablarle. El hada Paribanú se apresuró a recibirlos, dado que no se explicaba el motivo por el cual el príncipe Ahmed había regresado tan pronto. El príncipe, sin darle tiempo a que le preguntase el motivo, le mostró a la maga, que dos de sus criados sostenían por debajo de los brazos, y le dijo Mi princesa, te ruego que sientas por esta buena mujer la misma compasión que yo le tengo. La he encontrado hace poco en el estado en que la ves, y le he prometido que la cuidarán. Te la recomiendo convencido de que la ayudarás, dado que siempre has sido solidaria con los necesitados, y que en este caso yo así te lo ruego. El hada Paribanú, que había mantenido la mirada fija en la enferma mientras el príncipe Ahmed le hablaba, mandó a dos de sus criadas, que la habían seguido, que la llevasen a un aposento del palacio y la cuidasen con el mayor esmero. Mientras las dos criadas cumplían su orden, Paribanú se acercó al príncipe, y en voz baja le dijo, Príncipe, alabo tu compasión, pues es digna de ti y de tu linaje. Y me es muy grato sumarme a tu buena intención, pero deja que te diga que mucho temo que esa buena intención va a ser mal agradecida. No me parece que esa mujer esté tan enferma como ella dice. Si no me engaño, está al acecho para causarte grandes males. Pero no te inquietes por esto. Pues sea lo que sea, lo que puedan tramar contra ti, ten por seguro que yo te libraré de cuantas trampas puedan tenderte. Parte y no demores tu viaje. El hada no alarmó al príncipe Ahmed, quien repuso. Mi princesa, como no recuerdo haber hecho mal a nadie, ni tengo el propósito de hacerlo, no creo que nadie piense en causármelo. Y pase lo que pase... No dejaré de hacer el bien todas las veces que la ocasión se presente. Se despidió del hada y emprendió el viaje, que había suspendido por causa de la maga, y no tardó en llegar con su séquito a la corte del sultán, quien le recibió del modo acostumbrado, disimulando cuanto le era posible para no dejar ver la inquietud y las sospechas que le habían infundido los discursos de sus favoritos. Las dos criadas, Cumpliendo las órdenes del hada Paribanú, habían llevado a la maga a un aposento ricamente amueblado. Lo primero que hicieron fue sentarla en un sofá, en el que mientras estaba apoyada en un cojín de brocado con fondo de oro, dispusieron delante de ella y sobre el mismo sofá un lecho con colchón de raso bordado en seda, sábanas de finísima tela y colcha de tisú de oro. Después de haberla ayudado a acostarse, pues la maga seguía fingiendo que tanto le molestaba la calentura que no podía valerse por sí misma. Una de las criadas salió y volvió enseguida con una vasija de loza fina llena de bebida. La ofreció a la maga, en tanto la otra criada la ayudaba a incorporarse. Toma esto, que es agua de la fuente de los leones, muy eficaz para combatir las calenturas. Notará sus efectos antes de una hora. La maga, para fingir mejor, se hizo rogar mucho, como si le diera asco tomarse la bebida. Tomó al fin la vasija y se bebió su contenido, moviendo la cabeza para hacer ver el esfuerzo que hacía. Se tendió de nuevo y las dos mujeres la abrigaron. Ahora descansa y trata de dormir, le dijo la que había traído la bebida. Vamos a dejarte sola y seguramente cuando regresemos dentro de una hora te hallaremos curada. La maga, que no había ido allí para hacerse la enferma durante mucho tiempo, sino para espiar y saber dónde moraba el príncipe Ahmed y lo que le había movido a renunciar a la corte del sultán su padre, hubiese dicho de buena gana que la bebida había hecho el mejor efecto, dado que ya había averiguado lo que le interesaba y estaba ansiosa por regresar a informarle al sultán el feliz resultado de la misión que le había confiado. Mas, como no le dijeran que hiciese efecto al instante, tuvo a pesar suyo que resignarse y esperar que regresaran las criadas, las cuales lo hicieron a la hora que habían dicho y hallaron a la maga levantada, vestida y sentada en el sofá del que se levantó al verlas entrar. -¡Ah, uh, qué bebida tan prodigiosa! -dijo. -Ha hecho efecto mucho antes de lo que me habíais dicho. Hace rato que os estoy esperando con impaciencia para rogaros que me llevéis a vuestra caritativa señora, pues quiero darle las gracias por su bondad, de la que le estaré eternamente agradecida. Por haberme curado como milagro, no quisiera perder tiempo para proseguir mi viaje. Las criadas, hadas como su dueña, luego de decir a la maga que les alegraba mucho su pronta recuperación, salieron delante de ella para enseñarle el camino, y la llevaron, atravesando varias estancias, al salón principal más suntuosamente alajado de todo el palacio. Paribanú estaba en el salón, sentada en un trono de oro macizo, adornado con perlas de tamaño extraordinario, diamantes y rubíes, acompañada de gran número de hadas, todas de belleza encantadora y ricamente vestidas. La maga, al ver tanto esplendor y majestad, se quedó no solamente deslumbrada, sino tan cohibida que luego de arrodillarse ante el trono, no pudo abrir la boca para dar las gracias al hada, como se había propuesto. Paribanú le ahorró la molestia. Buena mujer, me alegro de haber tenido ocasión de hacer algo por ti, y veo con agrado que estás en condiciones de proseguir tu viaje. No te retengo, pero antes quisiera que vieses mi palacio. Ve con mis criadas que te acompañarán y te lo enseñarán todo. La maga, turbada aún, se prosternó otra vez sobre el tapiz que cubría la parte inferior del trono, y al despedirse, sin tener valor para pronunciar una sola palabra, se dejó llevar por las dos hadas que la acompañaban. Vio con asombro y exclamaciones continuas las mismas estancias, las mismas riquezas y magnificencia que el hada Paribanú, había enseñado al príncipe Ahmed la primera vez que éste se había presentado a ella, como ya se ha dicho, y lo que más admiración le causó fue que después de haber visto lo que encerraba el palacio, le dijera a las dos hadas que todo cuanto acababa de admirar no era más que una muestra de la grandeza y el poderío de su señora, pues tenía en sus vastos estados otros palacios, no sabían cuántos, y todos de diversa arquitectura, no menos hermosos y magníficos. Hablándole de mil otras cosas, la llevaron hasta la puerta de hierro por la que había entrado el príncipe Ahmed, la abrieron y desearon feliz viaje a la maga, luego que ésta se hubo despedida de ellas y dado las gracias por las molestias que le había causado. La maga, después de andar unos pasos, se volvió para mirar la puerta y saber cómo era. La buscó en vano. Se había vuelto invisible para ella, como lo era para todas las mujeres. Así es que, salvo esta circunstancia, partió para ir a ver al sultán bastante contenta de sí y de lo bien que había cumplido la misión que el soberano le había confiado. Al llegar a la capital, pasó por calles apartadas para que le dejasen entrar por la puerta secreta del palacio. El sultán la recibió, y como viera que traía el rostro triste, pensó que no había llevado a cabo la empresa. Uh, por tu rostro veo que has hecho el viaje en vano y que no me traes los informes que yo necesito. Señor, respondió la maga, permíteme decirte que no debes juzgar por la expresión de mi rostro el cumplimiento de la orden con que me honraste, sino por la relación verás de todo lo que he hecho y me ha sucedido, que he de creer merecerá tu aprobación. La tristeza de mi rostro tiene otra causa, que no es la de no haber logrado mi propósito, y si tienes la paciencia de escucharme, la conocerás por el relato que voy a hacer y verás que tengo motivos para estar contenta. Entonces la maga contó al Sultán de las Indias de qué modo, fingiéndose enferma, había conseguido que el príncipe Ahmed, al compadecerse de ella, hiciera que la llevasen a un lugar subterráneo. La había presentado y recomendado a un hada de una hermosura con la que ninguna otra podía compararse en el mundo, y le había rogado que la cuidase hasta que se pusiera bien. Le mostró entonces el agrado con que el hada había ordenado enseguida a dos de las hadas que la acompañaban que se encargasen de ella y que no la abandonaran hasta que hubiese recuperado la salud. Eso le había hecho comprender que tan gran condescendencia no podía venir. Sino de una esposa para un esposo. La maga no dejó de exagerar el asombro que le había causado la vista de la fachada del palacio del hada, pues creía que nada había en el mundo que le igualase. Esto había sido mientras las dos hadas la llevaban, sosteniéndola por debajo de los brazos, la una por un lado y la otra por el otro, como enferma que ella fingía estar, tanto que no podía tenerse en pie ni andar sin ayuda de ellas. Le refirió la solicitud que pusieron en darle alivio, la bebida que le hicieron tomar, la pronta curación, tan fingida como la enfermedad, que produjo el remedio, de la virtud del cual no dudaba. Añadió que la majestad del hada, sentada en un trono adornado con brillantes, cuyo valor superaba todas las riquezas del reino de las Indias. Le pintó por último las riquezas incalculables tanto en general como en particular, encerradas en el vasto espacio que ocupaba el palacio. La maga acabó aquí el relato del feliz suceso de su misión y continuó su discurso diciendo ¿Qué piensa vuestra majestad de las inauditas riquezas del hada? Quizá dirás que te causan admiración y te alegra la buena suerte de tu hijo el príncipe Ahmed, que de ellas goza con el hada. Pero yo, señor, te suplico que me perdones si me tomo la libertad de decirte que opino de otro modo, que estoy desconsolada al pensar en los infortunios que pueden sobrevenirte. Y esta es la causa de la inquietud que sufro, que tú has visto porque no he sabido ocultarla bien. He de creer que el príncipe Ahmed, que tiene buen corazón, es incapaz de proceder contra vuestra majestad. Pero, ¿quién puede asegurar que el hada con sus encantos, sus caricias y el poder que tiene ya sobre el ánimo de su esposo, no le inspirará el malvado propósito de suplantar a vuestra majestad y apoderarse de la corona del reino de las Indias? Vuestra majestad habrá de fijar en asunto tan grave la atención que merece. El discurso de la maga produjo honda impresión en el Sultán de las Indias, pese a estar convencido del buen corazón del príncipe Ahmed. Al despedirla le dijo Bien, gracias por el trabajo que te has tomado y por el noble consejo que me has dado. Sé lo que vale y creo que no debo resolver sin antes oír a mis consejeros. Cuando fueron a avisar al Sultán de la llegada de la maga, el soberano estaba conversando con los favoritos, que le habían infundido las sospechas de que se ha hablado contra el príncipe Ahmed. Se hizo seguir por la maga y fue a reunirse con sus favoritos. Luego de comunicarles las nuevas que había recibido y que existía el fundado temor de que el hada podría cambiar el espíritu del príncipe, les preguntó qué medios podrían emplearse para evitar tan grave mal. Uno de los favoritos, hablando en nombre de todos, respondió. Para evitarlo, señor, puesto que Vuestra Majestad conoce a quien podría ser el autor, que está en su corte y podría hacerlo, no debería vacilar en hacerle prender. Y no diré quitarle la vida, porque esto causaría grande escándalo, sino encerrarle en un calabozo por todo el tiempo que le resta de vida. Los otros favoritos aprobaron esto por unanimidad. La maga a quien pareció muy fuera de razón y justicia al consejo, pidió al sultán venir para hablar, y al serle concedida, se expresó en los siguientes términos. Señor, estoy convencida de que es el celoso interés que se toman por resolver los negocios de vuestra majestad el que mueve a tus consejeros a proponer la prisión del príncipe Ahmed. No se enojen, si les ruego que mediten mucho sobre esto, que tengan presente que de prender al príncipe, habrá que prender también a cuantos le rodean, y que los que le rodean son genios, señor. ¿Creen que será fácil sorprenderlos y apoderarse de ellos? ¿No desaparecerían teniendo como tienen la virtud de ser invisibles? ¿Y no irían al momento ¿A dar parte al hada del agravio hecho a su esposo? Mas, si por otro medio que produjese menos escándalo, el sultán pudiera guardarse de las insidias del príncipe Ahmed, sin menoscabo de su buena fama, ni dar a sospechar que obra con mala intención, ¿no sería más conveniente emplearlo? Si Su Majestad tuviese confianza en mí, y le pareciera bueno mi consejo, como los genios y las hadas pueden hacer cosas que no están al alcance de los hombres, excitaría el amor propio del príncipe Ahmed, incitándole a que, por mediación del hada, le procurase algunas ventajas con el pretexto de sacar de ellas mucho provecho, por lo que le quedaría agradecido. Por ejemplo, ¿cuántas veces vuestra majestad quiere ponerse en campaña? se ve obligada a hacer cuantiosos gastos no solamente en pabellones y tiendas para sus ejércitos, sino también en camellos, mulos y otras bestias de carga para transportar pertrechos. ¿No podría moverle a valerse del ascendiente que tiene sobre el hada para que le procurase un pabellón que pueda tenerse cerca y que no obstante pudiera cobijarle en él todo su ejército? Si el príncipe trae ese pabellón, hay tantas demandas de esa clase que él habrá de darse por vencido ante las dificultades o la imposibilidad de llevarlo a cabo, por fértil que sea, en medios e invenciones, el hada que con sus encantos te lo ha quitado. De ese modo, la vergüenza hará que no se atreva a presentarse más y se verá forzado a pasar con el hada toda su vida excluido del trato con este mundo, con lo que Vuestra Majestad no tendrá ya que temer sus empresas y no podrá ser vituperada por una acción tan odiosa como es la de derramar la sangre de un hijo o de condenarle a prisión perpetua. Cuando la maga terminó de hablar, el sultán preguntó a sus favoritos si tenían algo mejor que proponerle. Y como viese que guardaban silencio, resolvió seguir el consejo de la maga, que le pareció el más razonable y, por otra parte, conforme con el modo suave que tenía de gobernar. Al día siguiente, al presentarse el príncipe Ahmed al sultán su padre, que estaba conversando con sus favoritos, luego de sentarse junto a su progenitor, su presencia no impidió que continuase por algún tiempo más la conversación sobre varios asuntos poco interesantes. Por último, el sultán tomó la palabra y dirigiéndose al príncipe Ahmed, le dijo, Hijo mío, cuando viniste a librarme de la tristeza en que me tenía tu larga ausencia, no me revelaste el secreto del lugar al que te habías retirado. Y yo con la alegría de volver a verte y saber que estabas contento con tu suerte, no quise obligarte a que me lo revelases pues comprendí que no deseabas hacerlo. No sé la causa que has tenido para comportarte así con un padre que desde entonces, como lo hago hoy, te hubiese mostrado lo que se alegraba de tu felicidad. Sé cuál es esa felicidad. Me alegro de ella, hijo, y apruebo la decisión que tomaste de desposar una hada tan digna de ser amada, tan rica y poderosa, como he sabido de buena tinta. Por poderoso que yo fuese, no me hubiera sido posible procurarte un casamiento así. En el alto rango que has alcanzado, que podría ser envidiado por quien no fuera un padre como yo, te ruego no solamente que sigas viviendo de acuerdo conmigo, como has hecho siempre hasta ahora, sino que también te valgas de todo el influjo que puedas tener sobre tu hada para conseguirme su ayuda en todas las necesidades que pudiera tener. Y desde hoy yo sé que admitirás que ponga a prueba esa influencia. No ignoras los cuantiosos gastos en que sin hablar de las dificultades de allegarlos, todas las veces que he de ponerme en campaña, en tiempo de guerra, hemos de incurrir mis generales, mis oficiales subalternos y yo, para proveernos de pabellones y tiendas, camellos y otras bestias de carga para transportarlos si tienes en cuenta el agrado que me darás estoy convencido de que no te costará mucho trabajo conseguir que tu hada te conceda un pabellón que quepa en la mano y en el que pueda cobijarse mi ejército sobre todo cuando le hagas saber que será para mí la dificultad de lograrlo no hará que te niegues a ello todos saben el poder que tienen las hadas para hacer las cosas más extraordinarias. El príncipe Ahmed no podía creer que su padre le exigiese aquello, pues le pareció al principio muy difícil, por no decir imposible. En efecto, aun sabiendo lo grande que era el poder de las hadas y los genios, dudó de que llegase a proveerle de un pabellón como el que le pedía el sultán. Además, no había pedido hasta entonces a Paribanú nada semejante, pues se contentaba con las continuas pruebas de amor que ella le daba y nada dejaba de hacer para demostrarle que le correspondía con todo su corazón, sin más deseo que el de seguir gozando de su afecto. Por eso no sabía qué respuesta dar. Señor, si he ocultado a vuestra majestad lo que me había sucedido y la determinación que tomé después de haber encontrado mi flecha, es porque me pareció que no te importaba saberlo. No sé quién te habrá revelado el secreto. No puedo, sin embargo, ocultarte que lo que te han contado es verdad. Soy el esposo del hada de quien te han hablado. La amo y ella me ama también. Nada puedo decir del influjo que vuestra majestad cree que tengo sobre ella. No lo he puesto a prueba. Hubiese querido que Vuestra Majestad me dispensara de hacerlo dejándome gozar de la felicidad de amar y ser amado, desinteresándome de todo lo demás como me había propuesto. Pero el deseo de un padre es una orden para un hijo, que como yo, se impone el deber de obedecerle en todo. A pesar mío y con desagrado que no sé explicar, no dejaré de hacer a mi esposa la demanda que Vuestra Majestad desea que le haga aunque no puedo asegurar que me sea otorgada, y si dejo de tener el honor de venir a ofrecerte mis respetos, te ruego la merced de perdonarme y de creer que ella misma me habrá obligado a hacerlo. El sultán de las Indias respondió al príncipe Ahmed. Hijo, me dolería que lo que te pido me causase la pena de no volverte a ver. Veo que no sabes el poder que tiene el marido sobre la mujer. La tuya demostraría que te ama poco si con el poder de hada que tiene te negase eso tan sencillo que yo te ruego que le pidas por amor a mí. Deja de ser tímido, que esa timidez viene de creer que no eres tan amado como tú amas. Tú pídeselo y verás que el hada te ama mucho más de lo que crees. Recuerda que al que nada pide, nada le dan. Piensa que no le negarías lo que te pidiese porque la amas y que ella no te negará lo que le pidas porque te ama. El discurso del sultán de las Indias no convenció al príncipe Ahmed. El príncipe habría querido que le pidiesen lo que fuese, menos exponerse a desagradar a su amada Paribanú. Y con esta pena partió de la corte dos días antes de lo que tenía por costumbre. A su llegada. El hada que le había visto hasta entonces presentarse a ella con rostro alegre le preguntó la causa de su mudanza. Como viese que él le pedía nuevas de su salud con una expresión que demostraba que rehuía contestarle, le dijo Bien. Responderé a tu pregunta cuando tú me hayas contestado. El príncipe se defendió con protestas de que nada le ocurría, pero cuanto más se defendía a él, más le instaba a ella. Confiésame la causa de tu tristeza para que yo te la quite, sea la que fuere. Tendría que ser por algo extraordinario que no estuviese en mi poder remediarla, aunque lo intentaría, y si fuese la muerte de tu padre, el tiempo y yo te consolaríamos. El príncipe Ahmed no pudo resistir más a los ruegos de la hada. Señora, Dios guarde la vida de mi padre y le bendiga hasta la hora de su muerte. Le he dejado lleno de vida y con buena salud. ¿No es esta la causa de la tristeza que me ves? La causa es el propio sultán. Y lo que más me aflige es que me pone la necesidad enojosa de serte molesto. Bien sabe, señora, el cuidado que he puesto en ocultarle la felicidad de haberte conocido, de amarte, de merecer tu amor. De haberte prometido fidelidad, como tú me la has prometido a mí. Y no sé por quién se habrá enterado. El hada Paribanú atajó al príncipe Ahmed. Yo sí lo sé. Recuerda lo que predije de aquella mujer que te movió a compasión fingiendo que estaba enferma. Ella ha sido quien se lo ha contado al sultán. Te dije que estaba tan enferma como nosotros que no lo estábamos. Luego que di orden a las dos criadas, que le hicieran beber un poco de agua que remediaba toda clase de calenturas de la que ninguna necesidad tenía, fingió que el agua la había curado y se hizo llevar a mi presencia para despedirse de mí. Partió enseguida para ir a dar cuenta del feliz suceso de su misión. Tanta prisa tenía que se hubiese marchado sin ver mi palacio si yo al mandar a mis criadas que se lo enseñasen no le hubiese hecho comprender que valía la pena ser visto. Pero sigue, y veamos por qué tu padre te ha puesto en la necesidad de serme molesto. Lo que no sucederá, ¿puedes creerlo? Señora, habrás notado que hasta ahora, contento de ser amado por ti, no te he pedido ninguna otra merced. Teniendo la esposa tan amable que tengo, ¿qué más podía desear? Sin embargo, no ignoro el mucho poder que tienes. Y solo me he impuesto el deber de no ponerlo a prueba. Te ruego, pues, que tengas en cuenta que no soy yo, sino mi padre, el sultán, quien te hace la demanda indiscreta, a mi parecer, de un pabellón que quepa en la mano y guarde de las inclemencias del tiempo, cuando estén en campaña a él, a su corte y a su ejército. Repito que es el sultán, y no yo quien te suplica esta merced. Príncipe repuso el hada, sonriendo. Me duele que tan poca cosa sea la causa de tu turbación y tu aflicción. Bien veo que a ello han contribuido dos cosas una, la ley que te has impuesto de contentarte con amarme y ser amado por mí, de abstenerte de tomarte la libertad de hacerme la menor demanda que ponga a prueba mi poder. La otra, que no me cabe duda, digas lo que quieras, ¿Qué has creído que la solicitud que tu padre te ha exigido que me presentaras es superior a mi poder? Alabo la primera, y por ello te amaré más si esto fuera posible. En cuanto a la segunda, nada me costará probarte que lo que me pide el sultán es una bagatela, porque si llega el caso, puedo hacer algo más difícil. Tranquilízate, pues, lejos de molestarme, tendré siempre el mayor agrado en concederte cuanto desees que haga por tu amor. El hada ordenó que se presentase su tesorera, a la que le dijo, Nurchián, tráeme el pabellón mayor que haya en mi tesoro. Nurchián regresó poco después trayendo un pabellón que no solamente cabía en la mano, sino que cerrándola quedaba en ella oculto, y lo entregó a su señora El hada, que lo puso en las manos del príncipe Ahmed para que lo examinase. El príncipe Ahmed al ver lo que el hada llamaba pabellón, el mayor que hubiese visto en su tesoro, como había dicho, creyó que su esposa quería burlarse de él, y en su rostro se grabó la sorpresa. Paribanú al verlo se rió. ¿Qué crees, príncipe? ¿Que me burlo de ti? Poco vas a tardar en ver que no. Y quitándole el pabellón al príncipe Ahmed, se lo dio a su tesorera, a la que le dijo... ¡Anda! Ármalo para que el príncipe vea si a su padre le parecerá menos grande que el que le ha pedido. La tesorera salió del palacio y se alejó lo bastante para que cuando lo hubiese armado, el extremo del pabellón llegara por un lado hasta el palacio. El príncipe Ahmed vio que no era pequeño, sino tan grande, que en él podrían cobijarse dos ejércitos tan numerosos como el del Sultán de las Indias. Mi princesa, dijo a Paribanú, te pido mil perdones por mi incredulidad. Después de ver esto, no creo que haya nada que tú no puedas hacer. Ya ves que el pabellón es mayor de lo necesario, le respondió el hada. Pero fíjate en una cosa. Tiene la propiedad de ensancharse o reducirse, según se necesite, sin que haya que tocarlo. La tesorera desarmó el pabellón, lo redujo a su primer estado, y lo puso en las manos del príncipe Ahmed. Al día siguiente montó a caballo y, acompañado de su séquito, fue a entregarlo a su padre, el sultán. El sultán, que estaba convencido de que era imposible fabricar un pabellón tal como el que él había pedido, quedó muy sorprendido de la diligencia de su hijo. Recibió el pabellón y, luego de admirar su pequeñez, demostró un asombro extraordinario cuando lo hizo armar en la llanura y vio que en él se podían resguardar dos ejércitos tan numerosos como el suyo. Como podía considerar superflua esa circunstancia, el príncipe Ahmed le informó que la capacidad del pabellón guardaría siempre proporción con el número de soldados de su ejército. El sultán de las Indias hizo ver que agradecía mucho a su hijo el valioso presente que le había hecho, y le rogó que diese de su parte las gracias al la Daparibanú, y mandó que lo guardasen cuidadosamente en su tesoro. Pero sintió una irritación mayor que la que le habían inspirado sus aduladores, y la maga, considerando que con el favor del hada, su hijo podía hacer cosas que estaban por encima de su propio poder, no obstante su grandeza y sus riquezas. Y así, más dispuesto que antes a no olvidar nada para proceder de modo que hallase la muerte, consultó a la maga, y ésta le aconsejó que pidiera al príncipe que le trajese agua de la fuente de los leones. A la caída de la tarde, el sultán, que celebraba la reunión ordinaria con sus cortesanos, a la que asistía el príncipe Ahmed, dirigió a éste la palabra en los siguientes términos. Hijo, te he mostrado ya mi agradecimiento por el presente del pabellón que me has hecho y que considero el objeto más valioso de mi tesoro. Pero necesito que hagas otra cosa que no me será menos grata. Sé que tu esposa helada hace uso del agua de la fuente de los leones, que cura toda suerte de calenturas malignas. Como sé lo mucho que te interesas por mi salud, seguro estoy de que le pedirás un vaso para mí, pues es un remedio que puedo necesitar en cualquier momento. Hazme este favor y demostrarás el afecto que un buen hijo ha de profesar a un buen padre. El príncipe Ahmed, que había creído que su padre se contentaría con tener un pabellón tan singular y útil como el que le había traído, y que no le impondría una nueva obligación capaz de indisponerle con helada para Ibanú, se quedó desconcertado ante esta demanda no obstante la seguridad que ella le había dado de concederle todo aquello que de su poder dependiese. Tras unos momentos de silencio, respondió. Señor, te suplico que tengas, por cierto, que nada hay que no esté dispuesto a hacer para que tengas largos años de vida, aunque desearía que fuese sin intervención de mi esposa. Por esto, no me atrevo a prometer a vuestra majestad traer el agua lo único que puedo hacer es pedírselo pese a que representa para mí una violencia tan grande como la que experimenté al pedir el pabellón al día siguiente el príncipe Ahmed de vuelta junto a hada, le contó lo que él había hecho y lo ocurrido en la corte del sultán su padre al hacer entrega del pabellón el cual lo había recibido con grandes muestras de gratitud hacia ella y le contó la nueva demanda que el soberano le había encargado le hiciera, y añadió, uh, Mi princesa, no te expongo esto más que como simple relato de lo que ha pasado entre mi padre y yo. Por lo demás, eres muy dueña de concederle o no lo que desea, sin que yo me interese por ello, puesto que yo no quiero sino lo que tú quieras. Está bien, me agrada que el sultán de las Indias sepa que no te niego nada, repuso el hada Paribanú. Quiero complacerte, cualquiera que sean los consejos que pueda darle la maga, dado que no escucha más que a ella, para que vea que no faltamos a lo prometido ni tú ni yo. Hay maldad en lo que pide, y lo comprenderás por lo que voy a decirte. La fuente de los leones está en el centro del patio de un gran castillo, cuya puerta guardan cuatro feroces leones, y dos duermen, mientras los otros dos velan. No te asustes por esto, pues haré posible que llegues a ese lugar sin peligro alguno. El hada Paribanú estaba cosiendo y tenía algunos ovillos de hilo. Tomó uno y se lo dio al príncipe. Toma primero este ovillo y luego te diré el uso que de él vas a hacer. En segundo lugar, manda que te tengan dispuestos dos caballos. Ensillarás uno para ti y el otro lo llevarás de la brida cargado con un carnero que habrá de ser muerto hoy, partido en cuartos. En tercer lugar, te llevarás un vaso para sacar el agua. De madrugada partirás y cuando haya salido por la puerta de hierro, arrojarás delante de ti el ovillo de hilo. El ovillo rodará y no parará hasta la puerta del castillo. Síguelo hasta allí y cuando se detenga, como la puerta estará abierta, verás los cuatro leones. Los dos que estén velando despertarán con sus rugidos a los otros dos. No tengas miedo. Y sin apearte, echa a cada león un cuarto de carnero. Y sin perder tiempo, galopa hasta la fuente. Llena el vaso sin descabalgar y vuelve enseguida. Los leones que estarán aún comiendo te dejarán salir libremente. El príncipe Ahmed partió al siguiente día. A la hora señalada por el hada Paribanú y cumplió punto por punto sus instrucciones. Llegó a la puerta del castillo y repartió entre los cuatro leones los cuartos de carnero. Y luego de pasar intrépidamente por entre los fieros animales, llegó hasta la fuente y sacó agua. Llenó el vaso, salió del castillo sano y salvo como había entrado. Habíase alejado un poco y al volverse, vio que dos de los leones corrían hacia él. Sacó el sable para defenderse, pero viendo que uno de ellos se había apartado y le hacía señas con la cabeza y la cola de que no le seguía para hacerle daño alguno, sino para ir delante de él y que el otro se quedaba atrás para seguirle. Envainó el sable y continuó su camino hasta la capital de las Indias, en la que entró acompañado de los dos leones, los cuales le siguieron hasta la puerta del palacio del sultán le dejaron entrar y después se fueron por el mismo camino que habían venido, no sin gran espanto de quienes los vieron, que se escondían o huían en cualquier sitio para no tropezarse con ellos, aunque andaban despacio sin dar muestra alguna de ferocidad. Algunos oficiales que se presentaron para ayudarle a desmontar, acompañaron al príncipe Ahmed hasta el salón donde el sultán estaba departiendo con sus favoritos se acercó al trono, puso el vaso a los pies del sultán, besó la rica alfombra que cubría las gradas y al levantarse dijo, Aquí tienes, señor, el agua que vuestra majestad ha deseado colocar entre las cosas curiosas y preciosas que adornan y enriquecen tu tesoro. Deseo que tu salud sea tan buena que no tengas necesidad de beberla. Cuando el príncipe terminó de cumplir el deber que le imponía la cortesía, el sultán le hizo sentarse a su derecha. Hijo, te debo por tu obsequio una gratitud tan grande como el peligro que te has expuesto por amor a mí. Sabía por la maga que conocía la fuente de los leones el riesgo que corría para ir a sacar agua de la fuente. Hazme el favor de decirme de qué habilidad o de qué increíble fuerza te has valido para librarte del peligro que te amenazaba. Señor, repuso el príncipe Ahmed, no merezco el agradecimiento de vuestra majestad, dado que solo es merecedora de él, helada mi esposa, pues yo no he hecho más que seguir sus buenos consejos. Refirió al sultán cuáles habían sido los consejos, el viaje que había hecho y de qué modo se había comportado. El sultán... Después de haberle escuchado con grandes manifestaciones de gozo, se retiró al interior de su palacio, a donde hizo llamar a la maga, la cual le ahorró al sultán la molestia de hablarle de la que se había tomado el príncipe Ahmed y del feliz suceso de su viaje. Estaba enterada por el rumor que había corrido y tenía dispuesto un medio que, según ella, no podía fallar. Se lo comunicó al sultán y este, al día siguiente, en la reunión que celebraba con sus cortesanos, lo declaró al príncipe Ahmed en estos términos. Hijo mío, no tengo ya más que un ruego que hacerte, después del cual nada más he de exigir de tu obediencia, ni pedir alada a tu esposa. Y es que me traigas un hombre que no mida más de pie y medio de estatura con barbas de 30 pies de largo, que lleve sobre el hombro una barra de hierro que pese 500 libras, de la que haga uso como de un palo y que sepa hablar. El príncipe Ahmed, que no creía que hubiese en el mundo un hombre como el que le pedía a su padre, quiso disculparse, pero el sultán insistió, repitiéndole que el hada podía hacer cosas aún más increíbles al día siguiente de vuelta al príncipe en el reino subterráneo de Paribanú le comunicó a ella la nueva demanda del sultán su padre que le parecía menos posible de lo que le habían parecido las dos primeras no puedo imaginar que haya en el mundo hombres así lo que sin duda quiere es ponerme a prueba para saber si soy capaz de la simpleza de molestarme en busca de uno y si existe, habré de creer que lo que se propone es mi perdición. ¿Cómo puede pretender que me apodere de un hombre tan bajo y armado de la manera que él pide? ¿Con qué armas podría someterlo a mi voluntad? Si existen hombres así, dime un medio de salir de este paso con honor. Ah, no te alarmes, mi príncipe, respondió Alada. ¿Hubo riesgo para llevar al sultán agua de la Fuente de los Leones? pero ninguno hay para hallar el hombre que pide. Ese hombre es mi hermano Chaibar, que lejos de parecérseme, aunque somos hijos del mismo padre, tiene un genio tan violento que nada es capaz de impedirle dar crueles muestras de su carácter por poco que le molesten u ofendan. Por lo demás, es el mejor del mundo y siempre está dispuesto a dar lo que le pidan. Justamente está hecho como tu padre desea, y no tiene otra arma que la barra de hierro de quinientas libras de peso, que lleva siempre consigo para hacerse respetar. —Le haré venir, y tú verás si digo la verdad. Pero prepárate para no asustarte de su extraordinaria figura cuando le veas. —¡Reina mía! —repuso el príncipe Ahmed. —¿Dices que Chaibar es hermano tuyo? —Por feo y contrahecho que sea, lejos de asustarme al verle... Bastará eso para que le quiera, le honre y le tenga por mi pariente más cercano. El hada se hizo traer al zaguán del palacio un pebetero de oro con fuego y una caja también de oro. Sacó de la caja perfumes y luego de echarlos en el pebetero se elevó un denso humo. Luego de esta ceremonia, el hada le dijo al príncipe Ahmed, Mi príncipe, ¿ves a mi hermano que viene? ¿Le ves? El príncipe miró y vio a Cheivar, que no tenía más de pie y medio de altura. Venía muy serio, con la barra de hierro que pesaba 500 libras sobre el hombro, barbas de 30 pies que se sostenían hacia adelante, mostacho a proporción, que retorcido hasta las orejas casi le tapaba la cara. Sus ojos de puerco estaban hundidos en la cabeza, enormemente grande, cubierta con un gorro puntiagudo y por si esto fuera poco, era jorobado por delante y por detrás. Si el príncipe no hubiera sabido que Chaibar era hermano de Paribanú, no habría podido verle sin gran espanto, pero le esperó con helada sin arredrarse. Chaibar, que a medida que avanzaba, iba lanzando al príncipe Ahmed unas miradas que hubieran podido helarle el alma dentro del cuerpo. Dirigiéndose a Paribanú, preguntó quién era aquel hombre hermano mío respondió Alada, hada es mi esposo se llama ahmed y es hijo del sultán de las indias el motivo de no haberte convidado a mi boda fue porque no quise distraerte de la empresa que estabas acometiendo de la que mucho me alegro hayas vuelto vencedor a ruegos de él me he tomado la libertad de llamarte chaibar miró al príncipe ahmed con una benevolencia que nada restaba a su soberbia ni a su aire fiero. Hermana, ¿puedo hacer algo por él? Que me lo diga. Basta que sea tu esposo para que me obligue a concederle todo lo que desee. El sultán su padre desea verte, y yo te ruego que te dejes guiar por él, le dijo Paribanú. Pues bien, que salga adelante y yo le seguiré, respondió Chaibar. Pero es ya muy tarde, hermano para emprender ese viaje hoy. Así es que lo dejaréis para mañana. Y como conviene que sepas lo que desde nuestro casamiento ha pasado entre el Sultán de las Indias y el Príncipe Ahmed, te lo contaré esta noche. Al día siguiente, Chaibar, enterado de lo que convenía que no ignorase, partió temprano, acompañado por el Príncipe Ahmed, quien tenía que presentarlo al Sultán. Llegaron a la capital, y en cuanto Chaibar apareció en la puerta, todos los que lo vieron, muertos de miedo al ver una figura tan horrorosa, se escondieron, unos en las tiendas o en las casas de las que cerraron las puertas, y otros huyeron y dijeron su espanto a los que los encontraron, los cuales retrocedieron sin mirar atrás. De este modo, a medida que Chaibar y el príncipe Ahmed avanzaban despacio, hallaron desiertas todas las calles y las plazas, en el palacio, los porteros, en vez de impedir que entrase Chaibar, huyeron, unos por un lado y otros por otro, y dejaron libre la puerta de entrada. El príncipe y Chaibar llegaron sin estorbo hasta el salón del consejo, donde el sultán, sentado en un trono, estaba dando audiencia, pues los sugieres, al ver a Chaibar, también huyeron. Chaibar con la cabeza alta se acercó orgullosamente al trono y sin esperar a que el príncipe Ahmed le presentase, le dijo al sultán Me has llamado y aquí me tienes. ¿Qué quieres de mí? El sultán, sin responder, se había llevado las manos a los ojos y vuelto a la cabeza para no ver a un hombre tan espantoso. Chaibar, indignado de ese descortés y ofensivo recibimiento, luego de molestarse en venir, alzó su barra de hierro y, gritándole Habla. le asestó un golpe tan fuerte en la cabeza que quedó muerto en el acto. Y habría acabado con todos si al príncipe Ahmed no se le hubiese ocurrido pedirle que tuviera clemencia. Lo único que pudo hacer fue impedir que matase también al gran visir, quien no quedaba lejos a la derecha del sultán, diciéndole que estaba satisfecho de los buenos consejos que había dado a su padre. ¿Son estos los que le han dado malos consejos? preguntó Chaibar. Y luego de estas palabras, dio muerte a los otros visires aduladores y favoritos del sultán y enemigos del príncipe Ahmed. Tantos golpes, tantos muertos. Solo escaparon con vida aquellos a quienes el miedo que se había apoderado de ellos les permitió huir. Cumplida la sentencia de esta horrible justicia, Chaibar salió del salón del consejo, y en el centro del palacio, con la barra de hierro al hombro, y mirando al gran visir, que acompañaba al príncipe Ahmed, a quien debía la vida, dijo, Sé que hay aquí una maga más enemiga del príncipe mi cuñado, que los indignos favoritos que he castigado. Quiero que la traigan. El gran visir ordenó que la trajeran. Chaibar, al golpearla con su barra, le dijo —Aprende a dar malos consejos y a fingirte enferma. La maga cayó muerta en el acto. —No basta con esto —añadió Chaibar. —Voy a matar a la ciudad entera si ahora mismo no reconoce a mi cuñado, el príncipe Amer, por su sultán y sultán de las Indias. Los que estaban presentes y oyeron esto exclamaron — —¡Viva el sultán ¡Viva, ¡Viva el sultán ¡Viva el sultán Poco después, resonaban en toda la ciudad iguales aclamaciones y proclamas. Chaibar hizo que se pusiese las vestiduras del sultán de las Indias, le sentó en el trono y cuando le hubieron rendido homenaje y prestado el juramento de fidelidad que le era debido, fue a buscar a su hermana Paribanú, la trajo con gran pompa e hizo que fuese reconocida por sultana de las Indias. Como el príncipe Ali y la princesa Nur unibar no habían tomado parte en la conspiración contra el príncipe Ahmed ni tenían conocimiento de ella, Ahmed, que había sido vengado, les concedió una vasta provincia con su capital, a donde fueron a pasar el resto de sus días. Mandó también un oficial al príncipe Husayn, su hermano mayor, para anunciarle el cambio habido y ofrecerle en propiedad la provincia del reino que más de su agrado fuese. Pero el príncipe Husayn se sentía tan dichoso en su soledad que pidió al emisario que diese de su parte las gracias a su hermano el sultán por el honor que se había dignado hacerle y que la única gracia que le pedía era que le permitiese seguir viviendo en el retiro que había elegido.